que liberó emanante de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De este cuerpo no es mi hogar.
Oh,
hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo. Que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en vuestro corazón. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial y agradecimiento. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos humildemente nuevamente un día más de vida que también tú nos das, oh Padre amado. Señor Dios, tantas cosas suceden profetizando lo que dice la Biblia, pero a veces el mundo o nuestra mente mismo no quiere entender, sabiendo esto de que este cuerpo humano no es de este reino, oh Padre. Tu reino es allá contigo en el cielo, oh Padre, en tu palabra, Padre amado. Por eso que en este último tiempo tú ibas a enviar a un mensajero, a un Elías, Señor, para redimir todas las cosas. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, ¿cómo podemos tratar de no hacer caso o de no entender o comprender sabiendo de que el tiempo afuera está sucediendo cosas, oh Padre amado, pero tú nos diste la palabra perfecta, la palabra que nos llevará a vida eterna, oh Padre? Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos unimos por este medio, para tener un compañerismo contigo, leer estos gloriosos mensajes que tú nos diste, oh Padre. Bendice grandemente en esta tarde a los hermanos y hermanas que leerán estos gloriosos mensajes, Señor. Bendice, Señor, también a los que están escuchando, oh Padre amado, porque tú dijiste es también bienaventurado el que escucha, oh Padre. Entonces permite hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma, Señor, y respetando todo lo que está escrito, porque tú dijiste que ni siquiera un punto, una coma, una tilde pasará antes que se cumpla la ley. Entonces permite realizar de tal manera que podamos entrar en la cena de tu palabra, tal y cual como estaba en el profeta ya haciendo sus cultos, Padre. Y el privilegio para nosotros es vivir esos gloriosos cultos que él vivió, Padre. Bendice grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Se realice el orden. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya empezamos, titulado La fe probada produce beneficios. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos de América, día 18 de mayo del año 1958. Voy a lecturar desde los párrafos 16 mientras esté la lista. Y cuando un hombre sabe que está en lo correcto, nada puede moverlo. Un hombre no mira como lo hizo Moisés, para un lado y para otro. Un verdadero siervo de Dios nunca tiene que mirar para un lado o para otro. A él no le importa el fruncir del enemigo ni el aplauso complaciente de algunos hombres. Él disfruta del compañerismo con Dios, quien lo envió. Si acaso sabe dónde está parado, a él no le importa si a sus enemigos les gusta o no, o si sus amigos le sonreirán. Eso no hace ninguna diferencia para un siervo de Cristo. Él tiene un trabajo que desempeñar y él no tiene que mirar alrededor. ¿Qué piensa al respecto? ¿Le parece de su agrado? Él mira a aquel lado y disfruta la presencia del Dios vivo. Ese es el problema hoy en día. Tenemos que voltear y ver lo que nuestra denominación cree. Dios tenga misericordia. Si alguna vez llego a eso, yo cerraré mi Biblia y dejaré el campo misionero. Yo quiero agradar a Dios. Tengo una comisión. Párrafo 17. David dijo que avergonzaría a sus hermanos. Sus hermanos dijeron: Oh, conocemos tus travesuras, solo estás tratando de hacer algo, tratando de presumir. Así que las noticias llegaron hasta con Saúl. Saúl dijo: Traigan aquí a ese pequeño mazolbete. Dijo: ¿Qué estás tratando de decir, muchacho, con un comentario como ese? Tú no eres nada más que un mozo.
y él es un hombre de guerra desde su juventud. Vaya, ni siquiera tienes una oportunidad. David dijo, Señor, solamente déjame ir. Vean, él sabía que Dios había prometido bendecir a Israel. Cuando Dios promete, él se queda con su promesa. Dios prometió que sanaría a sus hijos y él tiene que quedarse con su promesa. Dios prometió que nos mandaría el Espíritu Santo. Él tiene que quedarse con esa promesa. No tengan miedo. No importa lo que el otro mundo diga, lo que el vecino diga, pero ¿qué ha dicho Dios? Párrafo 18. Y Saúl lo creía desde un punto de vista intelectual. Pero David tenía una experiencia. Saúl dijo, pero antes que hagas esto, vas a tener que recibir una educación universitaria. Más vale que te pongas mis grados, te voy a dar mi grado. Así que le puso su armadura y su yelmo. ¿Pudieron ustedes imaginarse a un hombre cabeza y hombros más alto que todos los de su ejército y colocándole el yelmo a un muchacho pequeño que no era más alto que esto? Pues le cubrió la cabeza, los oídos, los hombros y todo, me imagino. Y con sus hombros tan anchos, ¿cómo se miraría David parado allí, vestido de esa forma y con sus rodillas dobladas? Él dijo, quítenme esta cosa de encima. Yo no sé nada de eso. Saúl se dio cuenta que su armadura eclesiástica no le quedaba a un hombre de Dios. Y no sé nada sobre tu PhD, doctorado en filosofía, y demás cosas. Él dijo, pero déjame ir con aquello que he experimentado. Amén, me siento muy religioso. Honestamente, así me siento. Ustedes pudieran pensar que estoy actuando simple, pero si ustedes sintieran lo que yo estoy sintiendo, ustedes quizás también actuarían de esta manera. Me siento como David cuando danzó frente al arca del Señor y su esposa se rió de él. Dijo, ¿no te gustó eso? Observa esto. Dios dijo, él es un hombre conforme a mi corazón. Él sabía de lo que estaba hablando. Párrafo 19. Y él dijo, pues no se puede combatir así con el gigante. Él dijo, simplemente quítenme todos estos grados de encima y todos estos papeles de la iglesia y todo lo demás. Déjenme libre por lo menos una vez. Dijo, permítanme decirles algo. Hace tiempo, cuando estaba pastoreando las ovejas de mi padre, vino una vez un oso y tomó una de ellas. Y yo levanté mi honda y lo derribé. Y yo rescataba al niñito y lo traía de regreso. Y vino un león y tomó una y salió corriendo. Yo lo derribé también. Y cuando llegué hasta donde estaba, él se levantó contra mí y yo lo maté. Él dijo, el Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, ¿cuánto más me librará de la mano de este filisteo incircunciso que ha desafiado los escuadrones del Dios viviente? Miren, él tenía fe porque tenía experiencia. Hombres y mujeres que nunca han servido a Dios, que solo han leído sobre él, no tienen mucha experiencia. Ellos no saben qué hacer. Pero un hombre que se ha encontrado con Dios y que ha tenido una experiencia, eso lo concluye. Párrafo 20. David dijo, si él hizo aquello para salvar la vida de un cordero, ¿cuánto más por la vida de su pueblo? Y le preguntó, ¿cómo vas a hacerlo? Respondió, voy a llevarme esa pequeña honda. Y escogióse cinco piedras. Las colocó entre cinco dedos y la honda. Ustedes lo conocen, dos muchachos solíamos usarlos. Y cuando empezó a venir a su encuentro, el gran gigante se rió de él. Dijo, niño, ni siquiera tienes una educación, ni siquiera hablas con buena gramática. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Pero qué tenía él? Él tenía cinco piedras, J-E-S-U-S, cubriéndolas con sus brazos de F-E. F-A-I-T-H, en inglés, fight, fe. Algo tenía que suceder. Él había tenido una experiencia con fe en Jesús. Dios dirigió la piedra acertadamente y el gigante cayó. Y el resto de ellos tomó valor. Hace unos años cuando las iglesias del Evangelio completo dijeron, los días de los milagros están por cerrarse, pero alguien un día dio un paso hacia enfrente. Ahora todos han tomado valor. Y hemos peleado al enemigo y lo hemos puesto contra la pared.
cortando y rebonando, rebanando. Es tiempo para que David actúe otra vez, un hombre con fe. Párrafo 21. Fue Abraham que fue llamado de la ciudad de Ur, la tierra de los caldeos, los gentiles en el valle de Sinar, solamente un hombre ordinario. Pero Dios le habló cuando tenía 75 años y su esposa Sara de 65. Habían estado casados desde que ella tenía 18 años y no tenían hijos. Y Dios le dijo a Abraham que iban a tener un bebé. Y Abraham le creyó a Dios. Y él llamó a toda cosa que era contraria a lo que Dios le había dicho como si no fuera, creyendo que Dios era capaz de guardar su promesa. ¿Se puede imaginar un hombre anciano de 75 años y una mujer anciana de 65 años? Piénselo ahora, yendo con el doctor y diciéndole: doctor, queremos apartar un espacio en el hospital. Mi esposa y yo vamos a tener un bebé. ¿Qué? Después que han pasado 25 años desde la menopausia. Así es, ella va a tener un bebé. Acabamos de ir al centro de la ciudad y compramos todos los pañales y alfileres y botitas que pudimos y todo lo demás. Vamos a tener un bebé. ¿Cómo lo sabe, señor? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Dios así lo dijo. Vaya, decían, el pobre hombre anciano está un poquito mal de la cabeza. Algo está mal con él. Y cualquier hombre que alguna vez se haya parado por Dios ha sido considerado un neurótico o dicen que algo está mal con él. Algo así, algo sí anda mal. Él ha cambiado su posición de ser un pecador moribundo o un santo viviendo para vida eterna, llamando a aquellos que no son como si fueran, porque Dios lo ha dicho. Párrafo 22. ¿Pueden ustedes imaginarse después de los primeros 25 días? ¿Puedo ver a Abraham levantarse y decir: Sara, cariño, ¿cómo te sientes? No me siento diferente. Bueno, bendito Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Seguro, un año pasó. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. 25 años pasaron. Él tenía 100 años y ella 90. Una abuelita con su chal. ¿Cómo te sientes, cariño? No me siento diferente. Bendito Dios, lo vamos a tener de todas maneras, porque él soportó y creyó lo que Dios había dicho y que Dios podía cumplir su promesa. Y ustedes son hijos de Abraham, supuestamente. Si ustedes no sanan la primera noche que aceptaron su sanidad, dicen: bueno, me imagino que no hay nada al respecto. No importa lo que sea, Dios así lo dijo y eso queda concluido. Solo siga adelante, Abraham lo creyó a él. Párrafo 23. Moisés, después de 40 años de teología, el mejor entrenamiento que se le podía dar a un hombre, pues él no hubiera podido aprender más matemáticas o cualquier otro estudio que estaba estudiando en Egipto sobre medicina, pues los egipcios tenían medicinas y cosas que nosotros no tenemos hoy en día. Ellos construían pirámides que nosotros no podemos construir. Ellos tenían la ropa y aún así lo teñido seguía viéndose natural. Ellos embalsamaban los cuerpos, los momificaban. Nosotros no le pudiéramos hacer hoy. Ellos eran más inteligentes que nosotros. Y Moisés había sido entrenado en todo lo de Egipto al punto que podía enseñarle a sus maestros. Pero él salió al desierto en una ocasión con un montón de hombres, con más de dos millones de personas. Los guió por 40 años y salió del desierto sin una persona débil entre ellos. ¿No les gustaría saber a algunos de ustedes, doctores, lo que el doctor Moisés había recetado? ¿Cuántos niños nacían cada noche? El doctor Moisés llevaba una receta en su maletín. Yo tengo un pequeño secreto. ¿Quieren que se los lea? Aquí está, para todos ustedes, doctores. Yo soy el Señor que sana todas vuestras enfermedades. Esa era la receta. Funcionó durante 40 años en varios millones de personas y no hubo ni una sola persona débil entre ellos. Un día, en la parte de atrás del desierto, Dios vino a él y él obtuvo una experiencia. Cuando él mató al egipcio, él miró para un lado y para el otro. Al matar a un hombre, él se asustó. Todavía no se había encontrado con Dios. Pero después que encontraba con Dios, él descendió y ahogó a todo el ejército egipcio y en ningún momento volteó para atrás.
Él tenía fe. Él sabía lo que significaba. Seguro, él creía en Dios y él se mantuvo como viendo al invisible. Después que él encontró a Dios y que lo hubo conocido y experimentado, tuvo fe en él. Párrafo 24. Fue Felipe que después de haber escuchado que Jesús le dijo a Simón cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre, pudo entonces decirle a Natanael, ven y ve a quien hemos hallado. Y luego Natanael vino ante la presencia de Jesús y Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cómo me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. Fue después de eso que él pudo decir, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios, después de haber tenido una experiencia. Fue después que una prostituta que se encontraba junto a un pozo que vio a un judío y que este judío le pidiera de beber. Y él dijo, pídame a mí de beber. Y él encontró cuál era su problema y le dijo que estaba viviendo con su sexto esposo, lo cual no era correcto. Y fue después de eso que él le dijo de su pecado, que ella se fue corriendo a la ciudad y les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Fue después que ella lo había visto, después que había obrado en ella, algo genuino toma lugar. Fue después que la mujer había tocado su vestidura y que había sido sanada, que toda la audiencia quería tocar su vestidura. Fue después que su flujo de sangre había parado, que ella pudo dar el testimonio después. Párrafo 25, por último. Y en nuestra lectura de la Escritura de esta noche, Jesús dijo cuando le habló al árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y al siguiente día se secó y Pedro se dio cuenta. ¿Qué estaba haciendo él? Les estaba dando una enseñanza a sus discípulos. Y él dijo, maestro, he aquí la higuera que maldijiste ayer se ha secado. Él dijo, tened fe en Dios. Después que Pedro vio el milagro que él había hecho, él dijo, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Algo genuino le sigue a una experiencia. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La fe probada produce beneficios. Mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos de América, día 18 de mayo del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 26 al 35. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la fe probada produce beneficios. Predicado el 18 de mayo del año 1958, párrafo 26. Y hermano, el mundo en esta noche está buscando algo genuino. La gente de esta nación y el resto del mundo espera ver algo genuino en la iglesia. La ciencia nos ha traído muerte. La sociedad nos ha traído corrupción. La iglesia organizada nos ha traído discusiones. La gente quiere algo real. Cuando ven eso desplegado, están listos. Dios lo tiene. Nosotros hablamos de Dios. ¿En dónde está Él? 27. Hace un tiempo, esto me lleva a relatarles una experiencia. Como ustedes saben, a mí me gusta cazar. No voy solamente para matar la caza. Voy para estar a solas con Dios. Y yo solía cazar por aquí cerca de los estados de Nueva Inglaterra, por el río Androscoggin, alrededor del lago Umbago, Musehid, cuando era un niño, por todo alrededor de las montañas blancas. Y me acuerdo de un compañero de caza que tenía en el lugar. Él era uno de los mejores cazadores con los que haya cazado. Un yankee pequeñito, muy característico, y un hombre muy fino. Uno no pudiera perderlo en el bosque. No había que preocuparse de él. Él podía dejarlo suelto. Y él conocía sus asuntos, pero era el hombre más malo y de corazón más cruel que jamás haya conocido en mi vida. Él le disparaba a los cervatos solo para hacerme sentir mal. Ahora, si la ley dice que puede dispararle a un cervato
Eso está bien. Miren, no es el tamaño del venado, pero no hay necesidad de matar 10 o 15 solo por maldad. Abraham mató un ternero y Dios se lo comió. Así que el cervato no era la cuestión. Es el comportarse de manera tan mala y tratar de presumir. Y de esa manera es hoy con mucha gente. Solamente quieren hacerse los graciosos cuando tienen mejor conocimiento que eso. Ellos le llaman santo rodador, o le llaman fanático, o algo parecido a eso, cuando solamente quieren hacerse los inteligentes. No se dan cuenta que no le están haciendo daño a usted, le están haciendo daño a Dios. ¿Asistió usted a ese avivamiento? Vergüenza les debería de dar. Bienaventurados vuestros ojos. 28. Pero este hombre le disparaba a esos venados solo por hacerme sentir mal. Y yo dije, ¿por qué hace eso? Él dijo, predicador, simplemente tiene usted un corazón de gallina. Eso es lo que les pasa a ustedes, los predicadores. Tienen corazón de gallina. Dijo, me gusta cazar con usted, Billy, pero tiene el corazón demasiado tierno. No debería ser así. Debería ser un hombre. Yo dije, burro, un hombre no se mide por la fuerza bruta que tenga en él. Un hombre se mide por su carácter. He visto a hombres que miden 6 pies de alto, 1,82 m, que pesan 200 libras, 90 kilos, que son puro músculo, y no tener ni un gramo de hombre en ellos. Eso es correcto. Un hombre se mide por su carácter. Me refiero de aquellos que le arrebatarían el bebé a una madre para violarla. No le llamen a eso hombre, principalmente. Cristo no era muy grande y no había hermosura en él para que le deseáramos. Nunca ha habido un hombre que se le pueda igualar a él. Se mide por el carácter, lo que está dentro de usted. Y así que él dijo, oh, vuelve en sí. 29. Y un año cuando subí al lugar, él se había fabricado un silbato. Y él podía hacer que ese pequeño silbato sonara como un cervato cachorro llorando. Yo le dije, seguramente que no vas a usar eso. Oh, él dijo, te lo dije. Eres un muchacho con corazón de gallina. Salimos a cazar ese día. Y empezó a nevar un poco, así como muchos de ustedes, hermanos, que levantaron la mano la otra noche, que son cazadores de venados. Empezamos a rastrear en la nieve. Eran como 6 pulgadas, 15 centímetros. Y habíamos estado todo el día. Los venados en esa región estaban muy escasos, así que ni siquiera habíamos encontrado huellas. Cuando llega la temporada de caza, los venados se esconden. Y era lo último de la temporada, casi al final. Y yo había llegado tarde en la temporada. Quería ver si podía encontrar un venado errante macho en alguna parte o en el bosque. Y estuvimos buscando hasta mediodía y no encontramos ni una huella. Y luego llegamos a un campo abierto como del tamaño de este auditorio. Y noté que él se movió rápidamente y pensé que iba a sacar su almuerzo. Normalmente lo hacemos de esa manera. Llevamos almuerzo y a mediodía comemos y después nos separamos y seguimos cazando en el trayecto de regreso al campamento por la noche, yéndonos en diferentes direcciones, por otras secciones y demás, quizás para asustar al venado hacia nosotros. 30. Y cuando él se sentó, yo pensé que estaba buscando de nuevo su almuerzo. Pero él estaba sacando de su bolsillo este pequeño silbato. Y yo pensé, seguramente que él no soplará eso. Pero él se lo colocó en la boca e hizo que silbara. Sonó exactamente como un niñito llorando. Y atravesando el campo abierto, una gran y hermosa gama apareció. Oh, era bonita, con grandes orejas. Las venas por su cara y esos grandes ojos negros. Se miraba con mucha gracia. Ahora, una gama es la mamá venado. Ella se levantó. Había estado escondida entre los arbustos.
Y él volteó a verme con esos ojitos avergonzados. Pensé, seguramente, Burr, tú no vas a hacer eso. Y él lo volvió a soplar. Y ella salió al espacio abierto. Ahora, ustedes, hermanos, saben que eso es inusual en un venado, que salga al espacio abierto de esa manera a la mitad del día, en temporada de cacería, con nieve en el suelo. Ella salió inmediatamente. ¿Qué fue eso? Ella era una madre, tenía algo genuino. Su bebé estaba llorando y por naturaleza ella era una madre. Ella salió directamente al descubierto. Párrafo 31. Yo lo observé mientras él nivelaba el rifle calibre 30.06 y le metió una bala de punta suave de 180 granos. Y él tenía una puntería mortal. Y el visor del rifle iba directamente a atravesarle ese corazón tan leal. Yo pensé, oh Dios, él le estallará en pedazos ese precioso corazón de ella. Estaba ahora parado a 20 yardas de distancia. Cuando el seguro del rifle hizo clic, la gama volteó. Sabía que el cazador estaba allí, pero su bebé estaba en problemas. Ella no estaba fingiendo. Ella era una madre verdadera. Ella tenía algo real. Ella no era una hipócrita. Ella era real. Y ella avanzó un poco más. Y yo vi cuando Burr nivelaba el rifle para volarle su corazón. Yo me di la vuelta, dije, no puedo ver esto. ¿Cómo puede él volarle el corazón a esa preciosa madre que va en busca de su bebé? ¿Cómo pudiera él volarle el corazón? Yo pensé, oh Dios, no permitas que lo haga. Yo le di la espalda, esperando oír en cualquier momento el rugir de ese rifle, pero no disparó. Me di la vuelta para mirar. Y el cañón del rifle se estaba moviendo de esta manera. Yo lo miré y él tiró el rifle en el suelo. Él me agarró del pantalón y dijo, Billy, ya he tenido suficiente. Él dijo, guíame a ese Jesús que puede producir amor. ¿Qué sucedió? Él vio que se desplegó un amor real. Él vio algo que era real. Y ahí en la orilla nevada, yo lo guié al Señor Jesús, porque él había encontrado algo real. Esa madre, ella no estaba fingiendo como miembro de iglesia. Ella era real. Párrafo 32. Amigos, eso es lo que el mundo quiere ver hoy en usted y en mí. Quieren algo real. ¿Cómo pueden recibirlo si no hasta que hayan nacido del Espíritu de Dios y que lo hayan experimentado? ¿Cómo pueden tener fe al menos que haya algo en ustedes que les dé fe? Algo que es real. ¿Le gustaría tener esa clase de amor de Dios en su corazón como aquella madre venado tuvo por su bebé? Para desplegar esa clase de amor sin egoísmo, sin avaricia, sin nada. Al punto que cuando camine por la calle, los vecinos puedan decir, si alguna vez existió una mujer u hombre santo, allí va una. Eso es lo que ellos quieren. Es mejor que me viva un sermón a que me predique uno. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Párrafo 33. Oh Dios, al meditar en todas estas experiencias, pienso en aquellos hombres crueles, pecaminosos, indiferentes, que se volvieron unos cristianos humildes y dulces en cuestión de segundos, porque vieron algo real. Dios, concede en esta noche que cada hombre o mujer, niño o niña que está aquí, que no han tenido una experiencia verdadera para así recibir una fe que es real, que puedan aceptarte a ti esta noche como su Salvador personal y que reciban el Espíritu Santo, el cual da fe, estando muertos en Cristo. Dice la Escritura, hemos sido hechos simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa.
Y Cristo fue la simiente de Abraham, y el Espíritu Santo nos ha traído, estando muertos con él. Nos ha metido en la relación, y por el Espíritu Santo nos ha dado la fe que Abraham tuvo. Dios, concédenos esta noche que podamos tener esa fe y ese amor, ese algo que significa que Cristo es mucho más para nosotros, tanto que es más importante que cualquier membresía de iglesia, más que escondernos detrás de alguna cubierta religiosa, o más que cualquier otra cosa, como la ciega Fanny Crosby dijo, más que la vida para mí, concédelo, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo le hable a nuestros corazones. Párrafo 34. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y sus cabezas están inclinadas al polvo de donde Dios los ha tomado, y un día regresarán a ese polvo, al lugar donde ahora tienen sus rostros inclinados. ¿Les gustaría tener, amigo mío, pecador o descarriado o indiferente o miembro frío de iglesia? Todo es pecado. ¿Le gustaría tener el amor de Dios en su corazón tan abundantemente como aquel amor de madre que tenía la gama en su corazón? ¿Quisieran tener una experiencia como aquella que les permita estar firmes cuando el último palpitar del corazón le esté dejando su cuerpo y aún con brazos llenos de amor mirar a través del Jordán para que los ángeles lleven sus almas al hogar? Piensen en eso por un momento, en su alma. Dios está aquí para darles esa clase de amor. Si ustedes lo quieren, levantarían sus manos a Él silenciosamente mientras ofrezco una oración por ustedes, por todo el edificio. Dios les bendiga, y a usted, y a usted, y a usted, allá arriba, en los balcones a mi derecha. Párrafo 35. Damas, ustedes saben cómo aman a sus bebés, ¿verdad? La Biblia dice, ¿se olvida una madre del bebé que amamanta? Sí, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí tu nombre tengo esculpido en las palmas de mi mano. Ustedes saben cómo aman a sus bebés, ¿verdad? Dios les ama mucho más que eso, porque ¿por qué caminarían más allá de los límites entre misericordia y juicio cuando Él les ama de esa manera? ¡Oh, qué amor tuvo ese padre por la raza caída de Adán, que dio a su hijo unigénito para que sufriera y nos redimiera por su gracia! Miren, qué amor Él desplegó por nosotros. ¿No pueden ustedes desplegar un poquito de amor para Él? ¿Podría levantar su mano con tanto amor y decir, Dios, aquí estoy, yo sé que mi corazón no está bien contigo, profeso ser cristiano, pero sé que en lo profundo de mi corazón estoy mal, solamente lo he profesado, no tengo fe, yo quiero que tú seas misericordioso conmigo, Dios? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, hermana Reina, por la lectura. Dios le bendiga. Continuamos. La fe probada produce beneficios. El servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos de América, día 18 de mayo del año 1958. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 36 al 45. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la fe probada produce beneficios. Párrafo 36. Mantengan sus rostros inclinados mientras los balcones que están a mi izquierda podrían levantar su mano y decir, Dios, ten misericordia. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. Y a usted, en la parte de abajo, en los balcones de la parte posterior. ¿Levantarían sus manos? Dios le bendiga. A los jóvenes que están allá arriba, que se encuentran en el punto decisivo de la vida, las damitas aquí, cuando están en la... en el momento más peligroso, mañana en la noche deseo hablar concerniente a eso. Usted se encuentra en una encrucijada, cariño. Yo tengo dos niñas en casa también. Dios tenga misericordia, hijitos. Tomen a Jesús como su salvador en esta noche antes de que algo suceda. Esa preciosa alma suya por la cual Jesús murió,
no le recibirán a él. Solo levanten su mano. Los niños pequeños levanten sus manos. Dios le bendiga. Alguien más en algún lugar del edificio diga, hermano Branham, recuérdeme. Dios le bendiga por este lado, Señor. Dios le bendiga por aquí, en la parte de atrás. El Señor le bendiga. Los que están parados a los lados, ¿podrían simplemente alguien que tenga necesidad de Dios, solo levante su mano y diga, Dios, ten misericordia de mí? Ahora aquí en este lugar quiero aceptar a Jesús. Dios te bendiga, Dios le bendiga, pequeñito. Dios le bendiga, Señor, muy bien. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados. Párrafo 37. Señor, tú dijiste en tu palabra, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Entonces hay muchas manos que fueron levantadas aquí esta noche de hombres y mujeres y adolescentes. Entonces eso muestra que el Padre ha estado atrayendo a su pueblo. Y todos los que vienen a mí, yo les daré vida eterna. Tú dijiste, y nunca perecerán. Oh, cómo nos gusta citar tu palabra. Tú dijiste, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué tipo de carácter deberíamos tener? Si muchos lo han profesado y no tienen los frutos del Espíritu siguiéndoles, entonces están engañados. Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Señor, cada hombre sabe en dónde está parado. Cada persona esta noche me han levantado sus manos. Algunos de ellos que han estado errados y quieren el verdadero amor en sus corazones. Ahora, Espíritu Santo, ya sea que ellos vengan hacia acá o que se queden sentados en donde están, se necesitará de tu Espíritu para lograrlo. Y si tú estás lo suficientemente cerca de ellos y si sus corazones están todavía lo suficientemente blandos que pudiste hacer que levantaran sus manos, ¿cuánto más pudieras hacer tu morada en ellos? Concédelo, Señor, te los encomiendo ahora a ti, como dones de amor y pequeños regalos de este mensaje esta noche, en el nombre de Jesucristo, que puedan recibir tu espíritu y que puedan vivir más valientemente y que puedan desplegar más de ese amor real que aquella madre venado del cual les hablé hace unos minutos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 38. ¿Acaso no hace algo en ustedes la palabra? ¿Cuántos aman la palabra? Seguro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me pregunto si saben aquel coro, si pudieran acompañarnos ahora. Yo no soy cantante, pero me gusta. Después que la palabra ha salido, ustedes han sido tan reverentes que me gusta adorarle a él con esos himnos antiguos. ¿No les gusta eso? De una manera tan dulce. ¿Se saben ese himno? Yo le amo porque él a mí me amó primero. ¿Lo han escuchado alguna vez? Veamos sus manos. Muy bien, denos el acorde. Si alguien me pudiera ayudar, por favor, muy bien, denos el acorde. Yo le amo. Levanten sus manos mientras le cantamos. Yo le amo porque él a mí me amó primero y me compró mi salvación ahí en la cruz. ¿Oh, no les causa algo en ustedes? Cantémoslo otra vez, todos juntos en donde estén. Yo, solo mírenlo a él y crean en él. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. 39. Oh Dios. Oh, desde el fondo de mi corazón, oh Señor, y desde el fondo del alma de estos que levantaron sus manos, te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero cuando éramos indeseables. Tú viniste y nos redimiste con tu sangre y nos lavaste de nuestros pecados y nos tornaste blancos en la sangre de tu propio precioso cuerpo y nos has concedido el privilegio por el Espíritu Santo el ser sellados en el reino de Dios y ser llamados hijos e hijas de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser al final. Sin embargo, sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, porque le veremos tal y como es él. Oh Dios, mi corazón brinca cuando pienso que un día tú vendrás, y aquellos que tienen vida eterna se despertarán del polvo de la tierra. La vida no puede esconderse. Oh Dios, estoy pensando que tú puedes poner una semilla bajo una roca,
taparla con la roca, pero tan pronto como el sol empiece a calentar y a bañar la tierra, ese pequeño germen de vida se abrirá paso alrededor de la roca y asomará su cabecita. Uno no puede esconder la vida. La pudiéramos enterrar bajo piedras y ciénagas, en el fondo del mar, en cualquier parte, pero cuando el Hijo de Dios venga y las brisas tibias de la eternidad empiecen a bañar la tierra, sus hijos que han sido lavados con su sangre levantarán sus cabecitas y le darán la gloria a Dios. Te damos las gracias por esto, porque vive dentro de nosotros ahora mismo. Párrafo 40. Y te damos las gracias, Santo Dios. Te amamos y oramos que tú puedas venir en medio nuestro ahora de manera audible, de manera visible. No porque nosotros tengamos que tener estos, pero para que pueda animar a aquellos que te acaban de recibir como su Salvador y para animar a la gente enferma a que crea en ti. Muchos de los que están aquí esta noche lo creen sin haber visto una sola cosa. Felipe, como he dicho, después que te escuchó desde decirle a Pedro cuál era su nombre, él creyó en ti. Después que Natanael, cuando tú le dijiste quién era y de dónde venía y en dónde estaba cuando el apóstol lo encontró, él creyó después de haber escuchado eso. La mujer, después que se le fue dicho el problema que tenía, ella creyó después de eso. Pero Señor Dios, nosotros creemos aún antes de ver eso. Fue dicho a aquellos que recibirán mayor recompensa. Pero Señor, de acuerdo a tu palabra, estás obligado a declararte tú mismo como lo hiciste en el principio. Esta es una raza gentil moribunda. La iglesia ha sido elegida, sacada. Muchos miles duermen en el polvo de todas las edades. Estamos en el fin. Ven, Señor Jesús, y permite que la gente conozca que este Dios al cual servimos no es un Dios histórico, pero que Él es de tiempo presente, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Toda la alabanza sea dada a ti. Amén. Párrafo 41. A lo mejor de mi entendimiento, esta es ya la tercera noche para nosotros o algo así. Creo que esta es la tercera noche, jueves, viernes, sábado y domingo. La primera noche creo que repartimos tarjetas de oración y la gente es llamada por la numeración para que vengan a la plataforma uno por uno. Anoche parecía que había tanta unción al punto que ni siquiera tuvimos que llamar las tarjetas de oración. El Espíritu Santo simplemente fue por todo el edificio y de todas maneras los llamó. Y esta noche, siendo que tenemos un poquito de tiempo, faltan 15 minutos para las 9. Podemos salir unos 15 minutos después de las 9. Miren, todo lo que yo pudiera decir está bien, pero todos los ministros del mundo pudieran predicar y nosotros escucharlos, pero solo una palabra de Jesús significará más que todo lo que pudiéramos decir nosotros. Vean, ellos pudieran decir, oh sí, eso sucedió allá en el pasado, pero Él está aquí hoy igual como Él estuvo antes. 42. ¿Cuántos de los que están aquí en el edificio esta noche nunca han estado antes en ninguno de nuestros servicios? Veamos sus manos. No son muchos, eso es bueno. Me da gusto ver que la audiencia mantenga su posición. No me gusta ver cómo la gente viene y se llena una noche y se van diciendo, oh, eso fue suficiente para mí. Eso muestra que algo está mal, ¿ven? Oh, si yo me comí una galleta antes de ayer, eso está bien, pero me tengo que comer una de vez en cuando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Para ustedes que están aquí por primera vez, yo no reclamo ser un sanador, mi querido amigo. Nadie más es sanador. Dios es el sanador. Yo creo que sanidad divina es algo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesús cuando Él fue sacrificado en el Calvario. 43. Algo me acaba de venir a la mente. Más vale que lo diga. Hace un tiempo estuve en el estudio donde Charles Fuller y Stuart Hamblen y muchos más han estado en el lugar para fotografiarse. Y dio la casualidad que me hablaron del mismo estudio. Así que este jovencito que me atendió acababa de salir de una escuela fundamentalista. Y él ciertamente que tenía su educación. Y él le dijo a mi administrador, le dijo, quiero ahora que deje aquí al señor Branham.
yo volteé, porque cuando voy a desayunar, ellos usan sus grandes palabras elocuentes y yo no sé de qué están hablando. Yo me siento a un lado del administrador y si no comprendo de lo que están hablando, yo le doy un golpecito en la rodilla y él me empieza a explicar. Así que él dijo, me gustaría que dejara al señor Branham aquí. Algo dentro de mí me dijo que él me iba a hacer un interrogatorio. Así que finalmente el señor Baxter le dijo, muy bien, pero tráigalo en 30 minutos. Dijo, quiero considerar unos puntos de vista. Yo sabía que eso no era del todo correcto. Así que en cuanto él se fue, me dijo, señor Branham, le quiero decir que como hombre le tengo respeto, pero su teología está errada. Yo dije, ¿en qué está errada, señor? Él dijo, bueno, en primer lugar, él dijo, ¿enseña usted que la sanidad divina es por medio de la expiación? Le respondí, cada bendición redentiva viene de la expiación. Bueno, él dijo, señor Branham, si la sanidad divina estuviera en expiación, entonces no habría más dolor. Le dije, ¿está la salvación del alma en la expiación, señor? Él dijo, sí. Yo dije, ¿sigue habiendo tentación? Seguro. Le dije, entonces sigue habiendo dolor. Párrafo 44. Él siguió usando esas grandes palabras elocuentes. Yo dije, yo he estado entre los pentecostales por mucho tiempo, pero nunca he recibido el don de la interpretación. Hábleme en versión King James. ¿Ven? Le dije, no sé de qué me está hablando. Dije, a mi parecer, usted me está hablando en lengua desconocida, señor. Yo solo soy un ranchero. Pero sí conozco al señor Jesús. Pudiera ser que no conozca muy bien el libro, pero conozco al autor. Y le dije, hábleme con palabras claras. Él dijo, ¿aplica usted la sanidad divina en expiación que dijo allá Isaías? Yo dije, sí, señor, exactamente. Él dijo, creo que usted es un hombre muy diligente, señor Baranja. Él dijo, si le pruebo por la Biblia que eso ha sido eliminado, ¿sería usted lo suficiente hombre y lo suficiente caballero para aceptarlo? Yo dije, ciertamente, claro que lo haría. Él dijo, en Mateo, creo que en el capítulo 8 trajeron ante él todos los que estaban enfermos y afligidos. Y él lo sanó para que pudiera ser cumplido lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Le dije, ¿me quiere decir que la expiación de la que estaba hablando Isaías se cumplió allí? Él dijo, ciertamente. Yo dije, entonces, ¿por quién fue sanado aquel hombre en la puerta y el resto de ellos? Yo dije, Señor, eso sucedió un año y seis meses antes que la expiación se llevara a cabo. Entonces la expiación tuvo más poder antes de entrar en efecto que lo que tuvo después que entró en efecto. Párrafo 45. Entonces él continuó con sus grandes palabras elocuentes. Yo dije, espere un momento, y tomé esta escritura que acabo de usar. Cualquier cosa que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Le dije, el cualquier cosa incluye sanidad divina. Él dijo, bueno, el cualquier cosa. Yo dije, él dijo, eso no es sanidad divina. Yo dije, pero Jesús dijo cualquier cosa y usted dice excepto esto, pero Jesús dijo cualquier cosa. Ahora, ¿quién tiene la razón, usted o él? Él dijo, toda palabra de hombre sea mentirosa y la mía verdadera. ¿Quién tiene la razón? Le dije, ¿admitirá, Señor, que eso está en la palabra? En eso se colgó él mismo. Él dijo, está en la palabra, pero no en la expiación. Entonces él dijo algo incorrecto. Ustedes conocen el viejo refrán, si le das a la vaca suficiente cuerda, sola se ahorca. Lo hará. Esa es una expresión de Texas, pero es verdad. Yo dije, quédese con eso. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La fe probada produce beneficios. Mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos de América, día 18 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 46 al 55.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura. La fe probada produce beneficios. Párrafo 46. Yo dije, en una ocasión hubo un rey que era un hombre justo, honesto y guardaba su palabra. Él era un hombre honesto, él hizo sus leyes para su reino. Y dije, un día un esclavo cometió un crimen. Él fue traído ante la justicia del rey y el rey le leyó su condena. No había expiación para eso. El hombre debía morir, así que él dijo, Señor, no tenemos perdón para este pecado, usted debe morir. Tengo que hacer que le corten la cabeza en esta tabla de ejecuciones. Y él empezó a temblar y se le dijo, espere un minuto, enderécese. Le dijo, ¿qué puede hacer por usted antes que le corte la cabeza o antes de que alguien lo haga? Él dijo, déme un vaso de agua. Y él no podía sostenerlo. Le iban a cortar la cabeza. Él simplemente no podía sostenerlo. Y el rey dijo, espere un minuto, enderécese. No le voy a cortar la cabeza hasta que se haya tomado el vaso de agua. Y el esclavo lo derramó en el piso. Yo dije, él es un hombre justo. Él guardó su palabra. La expiación decía, el hombre tiene que morir. Y él no pudo guardar su palabra. Oh, él dijo, ese solo fue un desliz por parte del rey. Yo dije, entonces Dios hizo un desliz al ponerlo en su palabra sin permitir que estuviera en su expiación. No puede ser así, hermano. Yo dije, su argumento está más diluido que el caldo que se hizo con la sombra de una gallina que se murió de hambre. Usted sabe mejor que eso. Sí, señor, eso es. Dios colocó cada bendición redentiva en la expiación cuando Jesús murió, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue por él, y por sus llagas hemos sido curados. Es para que usted pueda mirar y vivir. Usted debe hacerlo. No hay nada que yo pueda hacer. Párrafo 47. Un predicador, si llegara aquí predicando sanidad divina e imponiendo las manos, él se los tendría que predicar de la palabra. La imposición de sus manos sería igual como el bautismo o cualquier otra cosa. Usted tiene que tener fe, y si usted no tiene fe, usted solo baja al agua como un pecador seco y se levanta como un pecador mojado. Sigue siendo pecador. Si su corazón no ha sido cambiado, el bautismo no significa nada. Es solamente algo externo de la obra interna que por gracia se ha llevado a cabo. Y no importa cuántas veces los predicadores les impongan las manos, que tanto hagan esto, no significa nada hasta que usted lo crea en verdad. Y luego Jesús, cuando él estuvo en la tierra, él solamente hizo una pequeña señal para probarle a la gente que él era el Mesías. Y ellos lo creyeron. Y él prometió ser el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y él sigue siendo de esa manera. Y ahora estamos al final de la edad gentil. Jesús ha venido en la forma del Espíritu Santo para sacar un pueblo, un remanente de gente de entre los gentiles, para su nombre, antes que los Spagnas satélites comiencen a estallar esta semana. Espero entrar en el tema. Muy bien, oremos una vez más, mientras ustedes que tienen tarjeta de oración se empiezan a preparar. Llamaremos de las tarjetas de oración. Antenoche las utilizamos, anoche no las utilizamos. Esta noche llamaremos la tarjeta de oración. ¿En dónde se encuentra Billy? Pregúntale qué numeración va. ¿Cuáles se repartieron? ¿Cuántas fueron? S1 a la SIM. Párrafo 48. Señor, tú eres Jehová. Hay 100 tarjetas de oración que se repartieron aquí. Todos ellos están enfermos o no hubieran obtenido una tarjeta. Yo no sé por dónde comenzar, pero tú sí lo sabes. Ayúdame, Dios, bendice a esta gente, háblale a aquellos que están en la audiencia. Déjale saber que el mismo Jesús, el sumo sacerdote que la mujer tocó, que puede compadecerse de nuestras enfermedades, sigue siendo el mismo hoy y actúa y hace lo mismo que siempre ha hecho. Permítenos verte esta noche, Señor. Y cuando nuestros corazones se sientan alegres y que podemos sentir como aquellos que venían de Emaús, cuando tú cerraste la puerta y estabas allí adentro con ellos,
hiciste algo igual a lo que habías hecho antes de tu crucificación. Ellos supieron que era el mismo Jesús, porque él actuó de la misma manera. Primeramente, él los llevó directamente a la palabra para mostrarles que él era el Cristo. Después, él hizo algo para mostrarles que él había resucitado de los muertos. Ellos se fueron corriendo y dijeron, verdaderamente, él ha resucitado de los muertos. Y no ardía en nuestros corazones, en nosotros, mientras él nos hablaba por el camino. Conceda esas mismas cosas esa noche. Haz las mismas cosas esta noche que dijimos que hiciste antes de tu crucificación. Y sabemos por eso, Señor, y la gente que está aquí, que tú aún vives. Permite que la iglesia pueda humillarse a sí misma junto con tu siervo. Nos encomendamos a ti, que tú puedas obrar a través de todos nosotros esta noche para que tu nombre sea glorificado, para que el corazón del débil se fortalezca, para salvar al pecador y para traer fe al que se siente desmayado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 49. ¿Cuál fue la que llamamos? La primera parte. Llamamos el número uno. ¿No es así? No llamamos del número uno. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer y le dijo que su condición había sido sanada, que su fe la había salvado. ¿Es eso correcto? La Biblia dice, entre paréntesis, esto lo diré para los nuevos. La Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y él es un sumo sacerdote, ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Bueno, ¿cómo actuará él si él es el sumo sacerdote? El mismo ayer y hoy por los siglos, él tendría que actuar de la misma manera. ¿Es correcto? Entonces mírenlo a él y crean, y vean. Simplemente digan esto en su corazón. Señor Dios, el hermano Branham no me conoce. Él ni siquiera tiene idea de quién soy, pero tú me conoces, Señor. Así que ayúdame tú y permítame tocar tu vestidura. Y confirmémoslo al hablar a través del hermano Branham. De la misma manera que tú lo hiciste con la mujer, vean, si él es el sumo sacerdote, yo te reto su fe a que lo crean. Párrafo 50. Ahora, si es la voluntad del Señor, el miércoles por la noche voy a tratar de llegar al púlpito sin haber predicado. Solo vendré, dejaré que el hermano Bailey o alguien más predique para que nosotros solamente, quiero que ustedes vean la diferencia en la reunión. Vean el predicador se está bajo cierta unción y este es un don profético, algo totalmente distinto. Es el mismo espíritu, pero bajo diferente unción. Vean al predicar, uno está siendo bendecido y está dando algo. Yo amo eso, pudiera hacer eso toda la noche, pero una visión le sacará más de usted que predicando 8 horas. ¿Cuántos entienden eso por la escritura? Seguro, Jesús cuando una mujer le tocó, él se debilitó. El hijo de Dios, Daniel, vio una visión y fue turbado en su cabeza por muchos días. ¿Se acuerdan de eso? Seguro. Párrafo 51. Ahora, hasta donde yo sé, no conozco a las personas que están enfrente de mí, excepto el señor Ward. Aquí que está grabando el señor Bailey y a mi hijo y el señor Sweet parado allí. Los hermanos que están allí, pero los que están enfrente y en los balcones, por todas partes, todos como que me son desconocidos. Levanten sus manos por donde sea. Muy bien. Pero se dan cuenta que Dios los conoció aún antes que llegaran a la tierra. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántos creen que los dones y llamamientos son sin arrepentimientos? La Biblia dice que hay 5 dones en la iglesia. Dios los ha puesto en la iglesia. Apóstoles, misioneros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Si hay un apóstol, hay un profeta. Si hay un profeta, hay un maestro. Y si hay un maestro, hay un pastor o un evangelista. ¿Ven? Usted no puede decir que hay un pastor o un evangelista y que no hay profeta o apóstol. Dios todavía tiene. Mientras él tenga su iglesia, él todavía lo constituye en su iglesia. Ciertamente. Párrafo 52. Ahora, ustedes no ponen las manos uno sobre
otros para recibir esos dones. Dios los ha constituido en iglesia. Jesucristo era el Hijo de Dios desde el jardín del Edén. Fue predicho la simiente de la mujer. Juan el Bautista fue la voz que clamaba en el desierto, 712 años antes de que naciera. La voz de uno clamando en el desierto. ¿Cuántos saben eso? Seguro. ¿Cuántos saben que Jeremías 1:4 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las naciones? Dones y llamamientos no son porque alguien hizo algo, es lo que Dios ha hecho, nacen con ellos, son criados con él, con ellos, es algo que Dios ha hecho. Miren, Él llamó a algunos de nosotros a predicar, a algunos de nosotros a enseñar, a algunos de nosotros con distintas operaciones del Espíritu. Ahora, hay 12 o 9 dones espirituales en el cuerpo local. ¿Ven? Ahora, hay un don de profecía. Ese pudiera estar en cualquier persona que está aquí en esta noche y quizás nunca más aparezca en ellos. Eso solamente viene y va. Hay una gran diferencia entre el espíritu de profecía y un profeta. Un espíritu de profecía debe ser juzgado por 2 o 3 que tenga discernimiento antes de que pueda ser entregado a la iglesia. No vaya nada. Cuando los profetas de la antigüedad se paraban como Isaías y Jeremías, ellos tenían un así, dice el Señor. Ellos lo traían de nacimiento, desde la cuna. Párrafo 53. Los pastores, los maestros, no en los que algún seminario los haya colocado, pero en donde Dios los colocó como pastor maestro, esa es la diferencia. Usted pudiera salir por el dinero que el seminario lo envió. Si usted sale enviado por Dios, usted saldrá para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. Aunque tuviera que beber agua del arroyo y comer galletas saladas, eso a usted no le importará. No le importará. Usted predicará de la misma manera, si lo critican o no, si es popular o no, no importa. Usted va de todas maneras. Dios bendiga a esos hombres. Hay muchos de ellos sentados aquí esta noche, guerreros que han pavimentado el camino por donde yo puedo correr libremente. Ustedes se pararon en las esquinas de las calles y predicaron y profetizaron y dijeron que estaba en camino. Aquí está. Ustedes fueron los que aplanaron el camino. Hermanos, esperen hasta que la recompensa sea entregada y vean quién recibirá la recompensa. Será a ustedes, hombres. Sí, Señor, ustedes fueron los que colocaron el fundamento en este último día para la iglesia. Ahora Dios ha comenzado a moverse sobre ese fundamento que ustedes pusieron. ¡Qué maravilloso es! Amo ese himno. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Párrafo 54. ¿Es esta la primera mujer? Muy bien. Ahora les voy a predicar toda su atención. Perdón. Repito. Muy bien. Ahora les voy a pedir toda su atención solo por unos minutos. Ahora no se estén moviendo, permanezcan muy quietos. Sean reverentes. Ahora mire, todo lo que he predicado y todo el resto está. Esta Biblia declara que Él es el mismo hoy como lo era entonces. Mire, si eso no es así, entonces, ¿de qué nos serviría esa Biblia? Pero si es así, entonces abracémonos y muramos con ella, porque Él todavía es Dios. Si Él es Dios, Él guardará su promesa. Si Él no guarda su promesa, Él no es Dios. Por lo tanto, yo sé que Él es Dios. Miren, es aquí donde me encuentro parado, por un don divino para representarlo. Para representarlo a Él, no para representar a mí mismo. Yo no tengo nada que ver al respecto. Si ustedes no creen lo que he estado diciendo, yo me podría quedar aquí horas tras horas y nada sucedería. Son ustedes quienes lo hacen. No soy yo, es la fe de ustedes. Si me preguntarán, ¿por qué trae a las personas aquí arriba? Bueno, de esa manera puedo tratarles personalmente. Anoche estuvo un grupo, ciento de ellos, que vinieron a Cristo. Después hubo un grupo, una gran explosión en la reunión, que las visiones empezaron a desplegarse en la reunión aún antes de que empezara, ¿ve? Pero esta noche, anoche me fui por toda la multitud. Por lo tanto, esta noche no tuvimos mucho.
Así que estando solo un poco cansado, he llamado a la línea de oración para que una persona se pare aquí y la oración pueda empezar aquí primero. Después se irá por la audiencia. Primeramente pasará por alto a uno en la plataforma y se irá arriba a los balcones por uno. ¿Cuánto han visto esto suceder? Seguro, Dios, solamente tú moviéndote entre la gente. Muchas veces las personas que están aquí paradas en la plataforma no sanan, y aquellas en las audiencias sí sanan. Depende si están creyendo. Párrafo 55. Voy a traer a la mujer. Yo nunca he visto a esta mujer. Ella pudiera ser una hipócrita, ella pudiera ser una incrédula, pudiera ser una engañadora, yo no la conozco. Ella pudiera ser una santa, no sé. Pero este es un cuadro igual como sucedió junto al pozo, de una mujer y un hombre encontrándose por primera vez. Me supongo que esta es la primera vez que nos encontramos, ¿es correcto? Ahora, si el Señor Jesús permanece siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, si Él estuviera parado aquí en este traje puesto que Él me dio allá en África, y si Él estuviera parado aquí con este traje puesto y la mujer dijera, estoy enferma, ¿me pudiera sanar, Señor? Quiero hacerle ahora una pregunta. Entre paréntesis, tengan cuidado. ¿Pudiera Él sanarla? No, Señor. Él no puede hacerlo algo que Él ya hizo. ¿Ven? Él ya lo hizo. Ella diría, soy una pecadora, sálvame. Él diría, yo ya lo hice, ¿quieres aceptarlo? ¿Es eso correcto? ¿Cuántos de ustedes lo aceptaron a él como su salvador, como su emancipador? Ahora, si yo le digo a la mujer, como un siervo de Dios, damas, estás enferma, pondré mis manos sobre usted y se pondrá bien. Eso pudiera ser verdad, ella pudiera dudar de eso. Ella diría, sí, yo creo que el hermano Branham pudiera ser un buen hombre. Pero ese fue el hermano Branham. Pero ahora, ¿qué si algo sucede aquí y va al pasado de ella y expone su caso aquí y algo que yo no sé y se lo dice? Entonces, para hacer eso se requiere algo más que el hermano Branham. ¿Es eso correcto? Se requiere un ser sobrenatural. Los fariseos dijeron, es Belcebú, un creyente verdadero, dijo. Él es el Hijo de Dios. ¿Creen ustedes que era el Hijo de Dios? El Señor les bendiga ahora. En el nombre de Jesucristo, toma bajo mi control cada espíritu que está aquí para la gloria de Dios. Sean reverentes. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. La fe probada produce beneficios. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 56 al 63. Ahora, dama, una vez más con usted, es la primera vez que nos encontramos en la vida. Si es así, levante su mano. Probablemente hemos nacido años separados. Soy mucho mayor que usted. Esta es la primera vez que nos encontramos. Pero si el Señor Dios, el Señor Jesús, que le habló a una mujer junto al pozo hasta que él encontró cuál era su problema y le dijo su problema, ¿alguna vez ha leído esa historia? Ella estaba viviendo en adulterio, y cuando él le hubo dicho eso, ella lo reconoció. Ella no le llamó Belcebú. Ella dijo, Señor, tú debes ser profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy él que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Mire, si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, él tiene que actuar de la misma manera, porque he sido muy claro al decirles que él ya lo sanó. Ahora, si él estuviera parado aquí, entonces usted ya ha sido sanada. Si estuviera enferma, yo no sé si usted está enferma, pero si está enferma o si está o alguna necesidad financiera o una necesidad espiritual, si es así o lo que sea, él se lo pudiera revelar siendo el Hijo de Dios, si el Padre se lo revela a él. Porque él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Si él lo hace, ¿lo aceptará usted?
¿Hará la audiencia lo mismo? El Señor les bendiga ahora. Sean reverentes. Usted dirá, hermano Branham, se está tardando. Sí, Señor, estoy esperando por esa unción. Si no viene, entonces tendré que, bueno, despedir la audiencia e irme a casa. Eso es todo lo que sé hacer. Pero si vino, muy bien. Párrafo 57. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la mujer parece irse de mí. Ella está consciente de que algo está sucediendo, porque es su espíritu. Ella sabe que él estar parado frente a un hombre no lo hace sentirse de esa manera. El ángel de luz que ustedes ven en la fotografía se encuentra entre la mujer y yo. Y la mujer está sufriendo, por lo que ella quiere que ore es por una condición nerviosa que sufre y tiene bocio internamente, por lo que quiere que se ore. Esa es la verdad. Si es así, dama, mueva su mano. ¿Cree usted? Ahora lo que haya sido, yo no sé, está en la cinta, pero que ella sea el juez. Ahora, el mismo Señor Jesús que supo cuál era el problema en la mujer allá en el pasado, cuando se habían encontrado por primera vez y aquí en esta noche, Él está obrando a través de su iglesia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos son los que llevan el fruto, un poquito y el mundo no me verá más. La iglesia de esta edad. Pero vosotros me veréis, la iglesia del tiempo del fin. Porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin, hasta el final de los tiempos. Párrafo 58. Ahora, usted podrá decir, usted adivinó eso, hermano Branham. Lo que haya sido dicho, la aflicción o enfermedad o algo, muy bien. Le preguntaré al muchacho de la cinta si eso es solo una aflicción o enfermedad. Hablemos con la mujer, para que entonces puedan ver y que toda superstición se vaya de ustedes. Pudiera ser que haya algo más mal con ella. Yo no sé. Si hay algo, no pienso en eso. Solo continúe, sea usted misma, solo crea, está en su presencia. Sí, la mujer tiene un bocio nervioso. Ella también está extremadamente nerviosa. Y siempre se le están cayendo las cosas. Y tiene a alguien en su corazón. Es una mujer anciana. Tiene cataratas en los ojos. Y es su mamá. Y aparte de eso, tiene un niño por el que está orando. Y ese niño tiene alguna clase de hechizo, como que le pasa. Son convulsiones. Eso es. Así dice el Señor. Esa es la verdad. ¿No es así, dama? Mueva su mano si es la verdad. ¿Cree que Cristo le contestará a su petición en este mismo momento? Vaya y encuéntrelo de esa manera, de la manera que ha creído. Será de esa manera. Dios le bendiga. Párrafo 59. Si puedes creer. Todos muy reverentes ahora, sean reverentes. No sabemos lo que pudiera suceder. Me pregunto si la audiencia está consciente de que estuvo aquí. Ahora, ustedes tendrán que admitir que eso fue un milagro. ¿Cuántos saben que eso fue un milagro? Todavía hace milagro él. Ahora, solamente puede venir de dos fuentes, del diablo o de Dios. Quiero que alguien me diga si alguna vez ha escuchado a un diablo predicando el evangelio y pidiéndoles a los pecadores que se arrepientan. Cuando lo han visto obrar, no lo hace. Los fariseos pensaron que lo era. Y Jesús dijo que una palabra en contra, cuando el Espíritu Santo estuviera obrando, nunca le sería perdonado. ¿Cuántos saben eso? Entonces sean reverentes. Párrafo 60. Somos desconocidos uno para el otro. Y yo no lo conozco. Si el Señor nuestro Dios revela el motivo por el cual está usted aquí parado, creerá que soy su siervo y que Él ha resucitado de entre los muertos y que está vivo esta noche. Está aquí porque quiere que yo ore por un lugar que debería ser sometido a una operación. Es un crecimiento. Eso es correcto. Si Dios me dice en dónde está ese crecimiento, ¿me creerá que soy su profeta? Está en su lado derecho. Eso es correcto. Vaya creyendo ahora. Ya no tendrá que someterse a la operación. Párrafo 61. Me supongo que no nos conocemos, Señor. El Señor Jesús, en una ocasión en su ministerio, después que hubo realizado esto, había un hombre que se llamaba Felipe que fue a buscar a Natanael y lo trajo a la reunión. Y dos hombres se encontraban por primera vez, Jesús y Natanael. Él le dijo, tú eres un hombre, un buen hombre, un hombre honesto.
Él pudo haber sido un hipócrita, él pudo haber sido un musulmán o haber sido adorador de algún ídolo. Jesús sabía que él era un israelita y le dijo en dónde había estado antes de que llegara. Es la primera vez que nos encontramos. Si Jesús permanece siendo, sean muy reverentes, la visión se ha ido del hombre. Iba llegando la luz. Ahora, sean reverentes, por favor, no se estén moviendo, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. Ahora no estamos lidiando con lo natural, estamos lidiando con lo espiritual. Cada uno de ustedes tiene un alma, ustedes tienen un espíritu, solo un poquito de incredulidad y uno puede sentirlo, un pequeño movimiento. Parece que todo está ahora dispuesto. Oh, usted dice, hermano Branham, ¿en qué parte de la Biblia aparece eso? Cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo y todos estaban comportándose de esta u otra manera, él lo sacó del edificio, aún condujo a un hombre fuera de la multitud, fuera de la ciudad, y le dio su vista. Párrafo 62. Por alguna razón se fue, Señor, pero él es bueno, va a regresar. Si Dios me revela el motivo por el cual está aquí, ¿creerá que yo soy su siervo? ¿Lo hará? Aquí está de nuevo. Usted se da cuenta que algo está sucediendo ahora. Usted está sufriendo con algo en su espalda. Es una condición en su espina dorsal y eso ha provocado que esté extremadamente nervioso y se levanta por la noche con un problema en la próstata que lo está ocasionando. Es allí donde yace su nerviosismo. Eso es así, dice el Señor. Aparte de eso, usted es un predicador, ¿correcto? Y usted está orando por alguien más, por un nieto. Es un caso de polio. ¿Cree junto con Dios? Entonces, encuentre todo de la manera que lo ha creído. Dios le bendiga. Párrafo 63, por último. ¿Somos desconocidos uno para el otro? Está llegando desde esta sección. Sean muy reverentes. No duden, pero créanlo todo. ¡Aquí está! Es una pareja anciana sentada aquí. Esa querida madre que me está mirando. Está sufriendo con problemas en la vesícula. Ese es su pequeño esposo sentado a un lado de ella. Y él tiene bronquitis. Y el hombre ha sido soldado. Porque puedo verlo en batalla con un casco redondo puesto. Es un gas que le ha provocado esa bronquitis. Y usted es un soldado de la Primera Guerra Mundial. Así dice el Señor. Tenga fe en Dios si puedes creer. Sentada en la parte de atrás de allí con un problema en la vesícula biliar, ¿cree que el Señor Jesús le sana también, señora, con el chal que parece verde? Sintió algo muy curioso cuando le dije vesícula biliar a la otra dama. No es así. Hay una sombra entre ustedes dos y a los dos les ha dejado ahora. Su fe les las ha sanado. Dios le bendiga. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Ustedes que fueron llamados, quienes hayan sido. Si yo no sé nada de ustedes y nunca los he visto en mi vida, levanten sus manos si es así. Así lo tienen. ¿Qué es? Nunca había visto esa gente. ¿Qué está representando? A Jesús. Aquel que murió y resucitó. Y prometió estar en su iglesia y hacer la misma cosa. Aquí está él. La fe de ellos les sanó. Ustedes tengan fe y crean. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La fe probada produce beneficios. Mensaje realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1958. Continuamos y concluimos este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 64 al 70. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, la fe probada produce beneficio. Párrafo 64. ¿Usted es la dama por la que he de orar? Yo no la conozco. No hay manera que pueda conocerla. Esta es la primera vez que nos encontramos, pero Dios conoce su vida y su corazón. Si Él me revela algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, ¿lo aceptará? Sabiendo esto, que usted y yo tendremos que pararnos en su presencia uno de estos días para dar cuentas. Usted sí que ha tenido muchas altas y bajas en la vida, esforzándose por vencer. Hay una raya negra detrás de usted, pero eso no es por lo que usted está parada aquí. Usted ha confesado sus pecados y están bajo la sangre. Pero usted está parada aquí por una amiga y esa persona está en el hospital.
acaba de tener un bebé y ella ha tenido algún tipo de ataque. Fue un ataque asmático. Por poco le costaba la vida y usted quiere que se ore por ella. ¿Cree que ella se pondrá bien? Vaya, encuéntrela de esa forma. Dios le bendiga. Sean reverentes. 65. ¿Cómo está, señor? El Señor Dios nos conoce a ambos. Usted es un hombre mucho más mayor que yo. Me supongo que esta es la primera vez que nos encontramos. ¿Sería yo tan hipócrita como pararme aquí frente a un hombre de su edad y no pensara que puedo hacer algo con la ayuda de Cristo para ayudarlo, Señor? Si mi anciano papá estuviera aún vivo, él fuera más o menos de su edad. Yo daría cualquier cosa esta noche por poder verlo. Él ha pasado más allá de la cortina. Usted se irá un día y también yo. Solamente haría algo que le pueda ser de servicio. De la mejor manera que Dios pueda darme la habilidad para ayudarle. Si Dios me revela y me dice algo de su vida o el motivo por el cual está aquí, que usted sabe que yo no sé nada al respecto, ¿le haría sentir que pudiera entonces aceptarlo? Si él conoce lo que usted ha sido, él ciertamente sabrá lo que va a hacer. Si yo digo, oh, usted va a hacer esto, aquello o lo otro, usted tiene el derecho de dudar eso. Pero si él le dice algo que pasó, si él sabe de su pasado, entonces de seguro él sabrá lo que será. Usted tiene un problema en el corazón. Y veo que está tratando de trabajar. Y usted se inclina con su mano sobre la rodilla. Usted tiene artritis. Exactamente. Problema cardíaco y artritis. ¿Cree que yo soy su profeta o su siervo, Señor? ¿Hay alguien más en su corazón? ¿Cree que el Señor Dios puede sanar también a su esposa que está aquí con usted? Ella tiene un severo dolor de espalda. Eso es correcto. Eso es verdad, señor Barker. ¿Cree que Dios lo puede sanar y sanar también a su esposa? Entonces, encuéntrelo de esa manera. Dios sea con usted. 66. Si puedes creer, ¿qué pasaría si yo no le digo ni una sola cosa y le digo que mientras estaba sentado en la iglesia, usted fue sanada? ¿Lo creería? ¿Lo creería con todo su... Siga su camino. Porque es así. ¿Qué si yo le digo que puede irse y comer su cena? ¿Que ese problema estomacal se ha ido? ¿Podrá creerlo? Entonces vaya y coma. ¿Cree que Dios puede sanar esa diabetes y hacer que se recupere? Solo siga adelante diciendo, gracias, Señor, sáname. Lo puede recibir. Tenga fe en Dios. ¿Nervioso y con problema estomacal también? ¿Cree que Dios lo va a sanar? Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor. 67. Venga, Señor. Tiene problema en el corazón y está sufriendo con poquita artritis. ¿Cree que Dios lo va a sanar? Solo siga caminando. ¿Cree que Dios le sanará esa diabetes suya? Entonces levante sus manos y siga su camino. Siga moviéndose, creyendo. Mire, jovencita, ¿cree que Dios le sanará su problema femenino? Siga adelante. Problema del corazón y nerviosismo, siga caminando. Una condición asmática, siga adelante, creyendo en Dios. Venga, Señor, la diabetes no es nada para el Señor Dios. Solo siga adelante, creyendo con todo su corazón. 68. ¿Qué piensa, dama? ¿Cree que Dios la sanará? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Cree que yo soy el siervo de Dios? Yo no la conozco, ¿verdad? Ahora, espere un momento, por favor. Algo sucedió en la audiencia. Ese hombre estuvo aquí en la plataforma hace un ratito, señor. Una luz está alrededor. No, es la dama que está detrás de él, en la parte de atrás de allá. Está sufriendo con problemas internos. ¿Cree que Dios la sanará, señora? Póngase de pie y acepte entonces a Cristo. Dios le bendiga. Suelte eso y terminará. Esa anciana sentada al lado suyo, ella tiene problema de artritis. ¿Pondría sus manos sobre ella, dama?
La que acaba de ser sanada, cree ahora, dama, usted sanará. Mientras que la unción está sobre la mujer, ella se la pasará a usted. Si puedes creer, todo es posible. ¿Cree en eso? 69. Quede usted, dama, sentada allí con su mano en la boca. ¿Cree que Dios puede sanar ese bocio y ponerla bien? Levante su mano y acéptelo. Reto su fe. La dama sentada a un lado de usted que está llorando, ella tiene úlceras y problemas en las piernas y problemas en el corazón. Eso es correcto, dama. ¿Cree que Dios la sanará? Levante su mano, ore. Algunos de ustedes le han tocado a él. Aquí está una ancianita, sentada aquí con flores en el sombrero, con su mano abajo orando. ¿Cree que Dios puede decirme qué está orando? Una madrecita anciana muy linda. Ella está orando por su pequeño, por su nieto que tiene polio. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Dios le bendiga. ¿Creen que Dios puede decirme lo que están orando? Él es Dios. Párrafo 70. ¿Es esta la dama? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿me creerá? Gracias. Usted tiene pequeños quistes por todo su cuerpo. Eso es correcto, sí. Y él se lo ha dicho para que esté segura de saberlo. Hay alguien que la acompaña que tiene que partir. Su primo tiene problema en el pecho. Dígale que todo ha acabado. De todas maneras, se puede ir a casa, dama. Usted es canadiense. Es de New Brunswick, ¿correcto? Usted es la señorita Atfield. Siga su camino y vaya regocijándose. ¿Creen en Dios con todo su corazón? Entonces pónganse de pie y denle a Él la gloria y la alabanza. Y cada uno de ustedes puede ser sanado en este preciso momento. Levanten sus manos y canten. Yo le alabaré, yo le alabaré. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura de esta manera. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. La fe probada produce beneficios. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1958. Que quede bien plasmada en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes del profeta Elías. Titulado Vida, servicio también realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando con este nuevo mensaje, Vida. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento ahora para orar. Inclinemos nuestros rostros, bendito Señor, te damos gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros y por ese gran privilegio nuestro que tenemos ahora para venir a adorarte de nuevo en esta noche. Te pedimos que te encuentres con nosotros en una manera inusual y que bendigas nuestros corazones mientras unimos nuestra fe. Te pedimos en esta noche que si hubiere alguno entre nosotros que no tenga este gran compañerismo contigo, que esta sea la noche en que todos sus pecados queden bajo la sangre y ellos sean capaces de gozar de estos privilegios de los cuales nosotros hemos disfrutado tan agradecidos. Y te pedimos que tú traigas de nuevo a aquellos que una vez tuvieron compañerismo contigo y han perdido ese gozo, que ellos puedan saber que hay un Padre amoroso que los ama y que está parado esperando con sus brazos extendidos para recibir a sus hijos extraviados para que quisieran volver. Párrafo 2. Sé misericordioso con aquellos, Señor, que están tan grandemente necesitados de sanidad en esta noche. Que tu Espíritu Santo sane sus cuerpos enfermos, y quizás haya algunos aquí, Señor, que todavía no han recibido tu Espíritu Santo, y te rogamos que tú les des a ellos en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo para que tengan compañerismo alrededor de tu palabra. Concédelo, Señor. Yo mismo estoy necesitado, muy necesitado, Señor. Han sido 20 y pico de noches consecutivas de estar predicando
y mi garganta está cansada. Y te ruego que tú me ayudes, y pues mi mente ya se está poniendo torpe debido a las tantas horas de trabajo en el ministerio. Ahora ayúdame, Señor, y que yo pueda decir aquello que sea de agrado en tus ojos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Estoy muy complacido en esta noche de ver a esta excelente audiencia de personas en un lunes por la noche y en una noche de mucha lluvia. Ustedes saben, allá en el sur, un poco de lluvia o un poco de mal tiempo como que dificulta mucho a la gente, pero a ustedes parece que no les molesta. Estoy muy contento de que nuestro Señor se haya estado encontrando con nosotros durante las noches pasadas, y especialmente en los servicios de sanidad, y dando las victorias las cuales yo he tenido el privilegio de oír. El hermano Baile me estaba diciendo que ellos han estado testificando en todos lados de las diferentes sanidades. Oh, él es real. Y ustedes, ministros, ustedes, pastores, notarán que después de que la campaña tenga tiempo de haber terminado, mujeres y hombres estarán viniendo a ustedes y diciendo: usted sabe, eso que yo tenía ya no lo tengo. Durante las reuniones por la noche yo veo muchas cosas suceder, pero uno simplemente no los puede tomar a ellos lo suficientemente rápido, ¿ven? Sucede y sabemos que estará bien, así que sencillamente lo dejamos en paz. Sería más espontáneamente si ellos pudieran captarlo. Párrafo 4. Recientemente estuve leyendo un testimonio aquí en una reunión, y antes de tomar mi texto, quisiera contarlo. Yo estaba orando por unas personas y vino una mujer que tenía un problema estomacal y era muy grave. Creo que los doctores le habían dicho que ellos incluso tuvieron que darle transfusiones de sangre debido a úlceras que se habían roto en su estómago. Ella estaba muy mal y era una úlcera del duodeno. Esa clase es malísima. Entonces, en la visión, el Señor le dijo a la mujer cuál era su problema y lo que ella había hecho. Y luego, después de que todo hubo terminado, ella dijo que creía. Y ahora, eso está bien, ustedes vigilen eso, ¿ven? Y dije, el Señor le bendiga y que el Señor le sane. Aún no sabíamos, pero luego de repente cambió y regresó con, así dice el Señor. Esa es la visión. Viendo lo que va a hacer, uno ve lo que ha sido, el otro ve lo que va a hacer. Y muchas veces yo veo la muerte, pero nunca digo nada al respecto. A menos que sepa que va a suceder, porque algunas veces la muerte pudiera ser pronunciada sobre usted, y sin embargo la oración pudiera cambiar eso. ¿Sabían ustedes eso? Así sucedió en las Escrituras. Párrafo 5. Cuando Ezequías estaba postrado muriendo, Isaías, pudieran imaginarse cómo debió haberse sentido ese profeta. Cuando él subió allá y dijo, así dice el Señor, tú vas a morir, no vas a levantarte de la cama. Y él era un verdadero profeta. Salió de la cámara y allí estaba parada la celebridad del palacio diciendo, oh, gran profeta, ¿qué le sucederá a nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Salió a donde estaban los soldados en los jardines del palacio y las puertas. ¿Qué dice, oh profeta, el Señor a nuestro gran rey? Así dice el Señor, él va a morir, él no se va a levantar de la cama. Luego salió a las calles a la gente pobre. Oh, gran profeta, ¿qué dice el Señor acerca de nuestro amoroso rey? Así dice el Señor, él va a morir. Y siguió para su casa. Párrafo 6. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró amargamente. Dijo, Señor, yo te ruego que me consideres, pues yo he andado delante de ti con un corazón perfecto. Ese es un tremendo testimonio, ¿no es así? Y yo pido por 15 años más de vida. Ahora, ¿quién era el hombre más importante de la nación? El rey. Allí estaba el gran rey terrenal hablando con el gran rey celestial. Ahora, ¿por qué el rey no le dijo a él, muy bien, Ezequías, yo he oído tu ruego? Párrafo 7. Pero ustedes saben, Dios tiene maneras de hacer las cosas y nosotros tenemos que cooperar con sus maneras de hacerlo. Ezequías no nació en esa posición para que el Señor le hablara de esa manera. Así que el Señor fue al lugar donde estaba sentado el profeta y le dijo, ve y dile que yo he oído su oración y le voy a dar 15 años más de vida.
¿Qué debe haber pensado ese profeta regresando allí para decir, así dice el Señor, él va a vivir, así dice el Señor, él va a vivir? ¿Qué de eso, profeta? ¿Para qué vas a regresar allá? Así dice el Señor, él va a vivir. ¿Qué hizo eso? La oración. Cambia la oración, cambia las cosas de la muerte a la vida. Siempre es así. Párrafo 8. Y cuando el Señor había pronunciado sobre esta mujercita que ella iba a estar bien, ella fue sanada. Bueno, ella salió dándole gracias al Señor. Así que ella pensó que podía irse y que estaría bien. Y ella fue e intentó comer. Oh, ella sí que se enfermó. Así que entonces en un par de días siguió empeorándose y ella intentaba comer y tragar la comida. La vomitaba, sangraba. Entonces ella dijo, la gente del vecindario comenzó a pensar después de un par de semanas y su esposo le dijo, cariño, yo creo que testificando así tú lo que vas es a traer un reproche sobre la causa de Cristo. Y ella le dijo a su esposo, si ese hombre se paró allí simplemente un hombre bajo inspiración y me dijo las cosas que yo había hecho en mi vida, me dijo lo que causó la úlcera y lo que sucedió y la condición en la que yo me encontraba, y me dijo, así dice el Señor, y la visión mostró que yo iba a estar bien, ¿crees tú que yo dudaría eso? Ella dijo, reproche o no, sería más reproche para mí el dudar. Ella estaba en lo cierto. Perdón. 9. Y una mañana, después de, creo yo, 5 semanas o más, 4 o 5 semanas, yo olvidé exactamente lo que ella dijo. Ella estaba lavando los platos una mañana, los niños se habían ido a la escuela y de repente ella tuvo una sensación bastante extraña. Ella pensó, ¿qué es esto? Ella se sintió muy bendecida. Entonces pensó, bueno, tal vez es simplemente el Señor bendiciéndome. Ella era una mujer cristiana muy fina y una joven como en sus 30, y a ella le dio mucha hambre. Y dijo, oh, cómo me gustaría poder comerme apenas un pedacito de pan tostado. Y se sentó y se comió el pan tostado. En unos instantes se le subió, se le hubiera subido, pero esa vez se le aguantó, se sintió bien. Bueno, ella pensó, ¿sabes? Si eso es así, creo que me comeré un poco de esta avena aquí que los niños dejaron en su plato. Entonces se sentó y se comió la avena. Ahora, ustedes saben lo que sería la avena en un estómago ácido. Y ella esperó como unos 15 o 20 minutos y eso no la molestó. Entonces se sentó y disfrutó de un verdadero jubileo gastronómico. Ella se frió unos huevos, se sirvió una taza de café y sencillamente disfrutó de eso. Y ella esperó como unos 20 o 30 minutos y generalmente en 5 minutos ella ya lo habría vomitado. Párrafo 10. Y ella se sintió muy bien, dijo, ¿sabes? Yo no puedo reservarme esto para mí sola. Entonces bajó la calle y fue a visitar a una vecina por la cual se había orado la misma noche, que tenía un crecimiento al lado de su cuello. Bueno, su esposo estaba jubilado. Ellos se habían levantado tarde y cuando ella llegó a esa casa que quedaba un poco más abajo de ella, ella pensó que ellos tenían allí al ejército de salvación. Ella nunca había escuchado tanta gritería y alboroto en toda su vida. Ella pensó, bueno, ¿qué sucede? Ella entró corriendo y dijo, Lidia, ¿qué pasa? Ella dijo, oh, Berta, quiero decirte, yo me levanté, yo estaba acostada allí, nosotros habíamos estado despiertos por un ratito y yo sentí una sensación muy extraña y sacudimos hasta las sábanas en la cama. No podemos encontrar ese tumor. Desapareció. Bueno, ella le contó a ella su historia y ellas estaban todas entusiasmadas y se buscaron a alguien en el vecindario y vinieron a una de mis reuniones que estaba como a 1,000 millas de distancia y dieron el testimonio. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este nuevo mensaje titulado Vida. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 11 al 20.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje vida del año 580519, párrafo 11. Ahora, ¿qué sucedió? El ángel de Dios que había pronunciado esa bendición había pasado a través del vecindario confirmándola. ¿Ven ustedes que si ella se hubiera dado por vencida? No se den por vencidos. Si ustedes lo creen, manténganse con ello. Dios traerá a su cumplimiento. A veces Dios no es espontáneo en las cosas. ¿Cuántos saben que Daniel oró y tardó? Creo que fueron 28 días, dijo el ángel, antes de que él pudiera llegar a él. ¿Es eso correcto? ¿Es correcto eso? 21 días. Eso es correcto. Gracias, Señor. 21 días antes de que él pudiera llegar allí, pero él lo escuchó. Y cada vez que usted se mueve hacia Dios con fe, Dios lo sabe. No se preocupe, esté muy lleno de fe y solo siga creyendo. Párrafo 12. Ahora, en esta noche, voy a intentar, si el Señor lo permite, hablar sobre un mensajito tipo evangelístico que parece estar en mi corazón. Yo le dije que esta noche iba a hablar sobre el poderoso conquistador. Es un mensaje que prediqué una vez antes en alguna parte. Creo que fue en el sur. Sencillamente no tengo tanta voz así para hacerlo. Así que ustedes me perdonarán por hacer esa promesa. Yo oro que Dios me perdone porque no tengo la voz para hacerlo. No es que tenga un resfriado, sino que ya son 20 y pico de noches consecutivas. Y nadie sabe lo que esa visión hace en uno. Ellos sencillamente lo hacen pedazos a uno. Entre corchete, el hermano Granja, todo se dice, perdónenme. Quizás antes de hacer eso, mientras que somos apenas un grupo pequeño en esta noche, me gustaría tratar de explicar lo que es eso, según lo mejor de mi conocimiento. ¿Le gustaría oír lo que yo pienso acerca de ello? Muy bien, lo abordaremos en una forma infantil. Párrafo 13. Digamos que hay un gran carnaval, entre corchetes de circo, que viene a la ciudad y allí hay estos dos hombres de apariencia fuerte sentados aquí o parados allí, pero nosotros no tenemos dinero para ir y ver el espectáculo. Y resulta ser que ellos son hombres fuertes de corta estatura que pudieran cargar agua para los elefantes y yo soy un hombre alto y delgado que no pudiera cargar esos grandes baldes de agua. Bueno, resulta que donde nosotros estamos parados hay un agujero en la cerca de bien alto. Ahora, esos hombrecitos de corta estatura nunca podrían subir allí para mirar a través de ese agujero, pero yo pudiera. Vean, Dios hace cada hombre exactamente de la manera que Él los quiere. Estoy muy contento por eso. Párrafo 14. El cristianismo está basado sobre resurrección. Sabemos eso. Bueno, si usted muere aquí en la tierra como una mujer de cabello negro, usted se levantará como una mujer de cabello negro. Usted no se levantará. Usted dice, pues bien, si esto es lo que baja en la resurrección, eso mismo tiene que subir. No tomar eso. Eso es reemplazo. Eso no es resurrección. Resurrección es levantar al mismo Jesús que murió, la misma persona. Vean, Dios, Él no es una casa de armonía, de o Roadbook. Dios tiene cosas. Él es el Dios de variedad. A Él le gusta la gente de pelo rojo y de pelo negro. Solamente luce así allá en la parte del sur del país. Se puede entender con respecto a la segregación. Dios hizo blanco al hombre. Él lo hizo negro. Él lo hizo amarillo. Lo hizo trigueño. Déjenlos quietos. Él hizo flores rojas, flores blancas, flores rosadas. Él los hizo. Hizo montañas grandes, montañas pequeñas, desiertos, bosques, árboles grandes, árboles pequeños. Él hizo las cosas de la manera en que Él lo quiere. Así debemos dejarlo. Cuando se comienza a mezclar la naturaleza, la pervierte. Simplemente déjela como está. Siempre es mejor. Párrafo 15. Y en este gran carnaval, cuando yo miré a través de este agujero, en la cerca, miren, esta es la manera en que yo tengo que hacerlo. Yo salté bien alto y con mis manos me agarré de ella y me esposé. Miré adentro y volví a bajar. ¿Qué vio usted, hermano? Un elefante. Eso es todo lo que usted vio.
párrafo 16. Ahora, ¿qué quiere usted decir, hermano Branham? Aquí está el punto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue Dios manifestado en carne. Nosotros tenemos el Espíritu en porción. Él lo tuvo sin ninguna cierta porción. Toda la plenitud de la Deidad corporalmente habitó en Él. Él no era simplemente un hombre, Él era Dios. Hay tanta gente hoy que quiere, deseo detenerme aquí solo un momento antes de que llegue a este tema. Hay mucha gente que simplemente desean hacerlo a Él un profeta, o Él era Dios, o el más grande engañador que el mundo jamás ha tenido. Párrafo 17. Estaba hablando con una mujer aquí, no hace mucho que estaba. Yo no menciono las religiones de las personas, pero ustedes sabrán lo que es por lo que digo. Ellos reclaman que creen en sanidad, pero ellos no creen que Jesús era más que solo un filósofo. Y ese es un evangelio social. Ellos dijeron, él es un buen hombre, él es un buen maestro, pero él no era divino. Pues ciertamente él era divino. Él era el Dios de los profetas. Esta dama me dijo, ella dijo, señor Branham, usted alardea demasiado de Jesús. Yo dije, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no puedo alardear lo suficiente. Ella dijo, si yo puedo probarle a usted que él no era más que un hombre, usted lo hace a él divino. Yo dije, él era divino. Oh, dijo, él era un maestro. Yo dije, él era Dios. Y ella dijo, si yo le pruebo a usted que él no era más que solo un hombre por las escrituras, ¿lo creerá usted? Yo dije, si las escrituras sí lo dicen. Y ella dijo, San Juan capítulo 11, cuando Jesús iba a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Yo dije, eso es correcto. ¿Qué tiene eso que ver con ello? Yo dije, él era un hombre cuando él lloró, pero cuando él se paró junto a esa tumba donde había un hombre que había estado muerto por 4 días y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se paró sobre sus pies y volvió a la vida. Eso era más que un hombre. Párrafo 18. Él era un hombre cuando descendió de la montaña, como predicamos anoche, con hambre, deseando algo para comer. Él era un hombre, pero cuando él tomó 5 panes y 2 pedazos de pescado y alimentó a 5,000, eso era más que un hombre, ¿correcto? Él era un hombre cuando estaba acostado en la parte de atrás de ese barquito una noche, zarandeado como un corche de botella en una tormenta. 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Él estaba tan cansado y agotado que ni aun las olas lo despertaron. Él era un hombre cuando estaba dormido, pero cuando él puso su pie en la cargadera de esa barca, miró hacia arriba y dijo, callá, enmudece. Y las olas le obedecieron y los vientos le obedecieron. Eso era más que un hombre. Párrafo 19. Él era un hombre cuando clamó en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él era un hombre cuando murió, pero en la mañana de resurrección, cuando él rompió el sello y rodó las piedras y resucitó, él probó que él era Dios. Dios estaba en su Hijo, él tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida, pero si usted toma una cuchara de agua de todo el océano, los mismos elementos químicos que están en el océano estarán en el agua, en la cuchara. Párrafo 20. Así que fíjense, cuando Dios quiso usar su don, Él le dijo a Jesús. Ahora recuerden, Él dijo, yo no hago nada hasta que mi Padre me muestre qué hacer. Lo que yo veo hacer al Padre. San Juan 5:19. ¿Lo han leído ustedes desde que han estado en la reunión? San Juan, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que Él ve hacer al Padre. Eso es el Hijo igualmente. El Padre lo envió a él lejos de la casa de Marta y María, de Lázaro, y él se fue de viaje, y ellos lo mandaron a buscar cuando Lázaro enfermó. Él lo ignoró y siguió adelante. Ellos enviaron nuevamente por él, pero él lo ignoró y siguió su camino. Y finalmente se volteó y dijo, Lázaro está muerto, y por casa vuestra estoy contento que no estuve allí. Él sabía lo que iba a suceder. Él dijo, mas yo voy a despertarlo. Obsérvalo a él en la tumba.
Padre, te doy gracias que tú ya me has oído, pero solo por estos que están parados aquí, yo lo dije. Lázaro, ven fuera. Y ese hombre se puso sobre sus pies y volvió a vivir. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Vida, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Dice, él nunca dijo nada acerca de estar débil, de que virtud saliera de él. Pero cuando una mujer tocó su manto, él dijo, virtud ha salido de mí. ¿Cuál milagro es el mayor? ¿Levantar a un hombre de estar muerto por 4 días o de tener un flujo de sangre debido a la menopausia? Uno de ellos lo debilitó a él, porque no era Dios usando su don, era una mujer usando el don de Dios. ¿Ven? De esa manera el Padre le habla, le había mostrado a él qué hacer. Él fue y lo hizo. Y de esta otra manera era la mujer. Ahora, él nunca dijo, yo vi una visión. Tú vas a estar bien. Él dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No lo que el Padre me mostró a mí, sino a raíz de tu acción. Eso lo afectó a él. Párrafo 22. Ahora, aquí está. Muy bien, usted da un salto. Miren, eso es lo que la mujer está haciendo. Jala, se esfuerza. Cuando alguien viene a la plataforma y se para aquí, usted se está esforzando. Es un don. ¿Quién lo está usando? Yo no. Sino usted. Usted es el que lo está haciendo. Y usted se sienta allí y dice, yo creo eso. Si en lo profundo de su corazón usted realmente lo dice en serio, entonces eso está jalando fuerza. ¿Qué sucede? Yo me estoy esforzando. Usted tiene un cáncer. Eso es correcto. ¿Ven? Luego yo miro alrededor. Aún no me cree. Usted pensó que yo lo adiviné. ¿Ven? Bueno, yo tendré que volver otra vez. Yo vuelvo a saltar. Y usted también tiene tuberculosis. Eso es correcto. ¿Ven? No hace nada. Eso no obra entre el pueblo americano igual que en los otros lugares. Una vez sucedió así en África. India, y ellos simplemente amontonaron sus muletas y cosas y se fueron. Ellos lo vieron. Ellos lo creen. ¿Ven? Eso es lo que me duele en estas reuniones americanas. Párrafo 23. Bueno, voy otra vez. Me sostengo con el extremo del dedo y subo apenas lo suficiente para llegar a ese agujero en la madera, por decirlo así, en la visión. O usted es la señorita fulana de tal. Usted viene de... Sí, así es. Eso es correcto. Y sigue por la plataforma, uno ya está débil. ¿Ven? Ahora, así es como eso obra. Ahora, ¿qué si fueras sentado en el hotel como acaba de suceder? ¿O en alguna otra parte? Y por allí viene ahora el director de ceremonia por la pista del circo. Él dice, ¿qué está usted mirando? ¿Quiere mirar adentro? Me levanta y dice, aquí está usted, un hombre bien grande y fuerte. ¿Ves esas carpas colocadas allí? Ellos van aquí y hacen esto y por acá en esta dirección y hacen aquello. Pues yo solo estoy sentado en su mano. Me siento. Yo ya sé lo que está ocurriendo del lado de adentro. Ven, él me levantó a mí. Así es como sucede cuando las visiones vienen de la manera en que Dios quiere usarlo. Él dice, ven a un cierto lugar. Párrafo 24. Aquí recientemente, ustedes lo vieron en su periódico, me supongo que estaba en la prensa asociada concerniente al milagro del hombre allá en Denver. Es que no sabían de dónde era el milagro. Dios que conoce. Yo estaba en habitación y vi a un hombre donde había un reloj. Y él estaba en una silla de ruedas que estaba chirriando. Y yo miré el viejo reloj y eran exactamente las 3:10. Y yo estaba parado junto a una tienda de baratillo. Y él dijo, ve y acércate a ese hombre. Y entonces cuando yo me acerqué a él, él estaba cargando la Biblia. Tenía una Biblia en su mano, mejor dicho. Y yo le pregunté a él si él lo creía. Él dijo, sí.
Y yo lo tomé de la mano y lo levanté. Él fue sanado, yo vi el camino por donde salimos. Párrafo 25. Entonces él vino y yo vi un bebé. Estaba acostado, muriendo. Y el doctor había salido. Yo noté que él entró a un carro gris. Él tenía bigotes. Había un portón allí y detrás del portón había un agujero. Yo había colocado mi sombrero sobre el televisor cuando entré a la habitación. Había una dama con un suéter rojo y una con un abrigo marrón. Y ellas estaban llorando. Y él dijo, ve a dónde está el bebé. Y yo fui y puse las manos sobre el bebé. Él sanó. Cuando salí de la visión, fui y le dije a mi esposa, cariño, revisa y mira si ves algo acerca de un bebé, acerca de un hombre en una silla de ruedas que esté escrito allí, ¿no? Yo llamé a la oficina. ¿Cuántos boletos de avión hay allá? Oh, 5 o 6. ¿Qué dicen? Párrafo 26. Me dijo que era de cierta manera ir para allá y para acá. Yo no sentí nada. Y pues lo dejé quieto por unas 2 semanas o más. Después de un tiempo, un hombre había enviado un boleto para que yo viajara a Denver. Y cuando llegué a Denver, me sentí guiado a que yo debería ir a Denver. Yo fui y oré por el hombre. Yo no sé qué le sucedió a él. Yo simplemente fui allá. Él era un caso de tuberculosis. Él estaba allá. Había estado en el sanatorio, un soldado. Entonces pensé, bueno, simplemente esperaré ahora. Estamos aquí en la ciudad y van a ser las 5:30 antes de que salga en el avión. Pues voy a caminar por Denver. Y así que yo iba bajando por la calle, caminando así, y de repente oí a una mujer llorar. Yo miré hacia arriba y vi al doctor con su pequeño maletín en la mano. Dijo, buenos días, y comenzó a salir. Párrafo 27. Pensé, yo he visto a ese hombre en alguna parte. El bigote, el traje azul, ese carro, él salió. Jackie y yo estábamos bastante cerca, como a 10 pies de él. Y él miró. Yo dije, ¿cómo está usted, doctor? Él dijo, ¿cómo está usted? Él se detuvo y volteó. Me imagino que él pensó, ¿cómo yo supe que él era un doctor? Bueno, yo era un paciente. Él nunca dijo nada. Subió al carro y se fue. Yo pensé, señor, si ese agujero está detrás del portón, eso es. Y fui allá y miré. Allí estaba el agujero. Ese era el caso. Subí los escalones, toqué la puerta y la señora vino a la puerta. Ella tenía su suéter rojo y yo dije, ¿usted tiene un bebé enfermo que tiene neumonía? Sí, señor. Y dijo, el doctor acaba de decir que no hay esperanzas para él. Dije, yo soy un ministro, mi nombre es el señor Branham. ¿Usted me conoce o ha oído alguna vez de mí? Ella dijo, no, señor, creo que no. Yo dije, ¿son ustedes cristianos? Ella dijo, no, señor, no lo somos. Nosotros no vamos a la iglesia. Ella dijo, nosotros deberíamos ir, lo sé. Yo dije, ¿puedo entrar y orar por su bebé moribundo? Ella dijo, claro que puede. Estaría contenta que usted lo haga, señor. Párrafo 28. Entré, pero no había ninguna dama allí con un abrigo marrón. Puse mi sombrero sobre el televisor y esperé unos minutos. Bueno, ella se preguntaba, ¿por qué yo no iba a orar? Pero yo no podía decir nada. Yo tenía que esperar por la dama con el abrigo marrón. Ahora, es así de sencillo. Esperé allí, creo que como por media hora, hablándole acerca del Señor y lo demás. Y entonces, al poco rato, hubo alguien que llamó a la puerta. Y la dama con el abrigo marrón entró, pero ella debía estar sentada de ese lado. Y la dama con el chute rojo de este lado. Y así al revés, cada una en su lugar. Todavía yo no podía decir nada. Hasta que ellas tuvieron todo en posición. La visión tiene que ser perfecta. Entonces dije, ahora señora, usted quizás se haya preguntado por qué yo esperé. Esto es una visión. Usted quizás no entienda lo que yo estoy haciendo, pero simplemente observe a su bebé un minuto. Fui y oré por el bebé, y el pequeñito empezó a gritar y a moverse.
La madre lo levantó. En 10 o 15 minutos estaba jugando en el piso. La fiebre y todo lo demás lo había dejado. Ella le tomó la temperatura y allí yo las guié a ambas en el piso. Párrafo 29. Salí y empecé a bajar la calle y pensé, gracias, señor, ahora entiendo. Y no había caminado sino solo un poco cuando pensé. ¿Qué era el resto de esa visión? Era algo mientras estaba parado allí. Oí un reloj marcar las 3 en punto. Y caminé alrededor de la esquina al lado de la tienda de baratillo. Y allí estaba ese reloj antiguo, allí en ese campanario. Pensé, Dios, tengo 10 minutos para esperar aquí. Y cuando esperaba allí, llegaron 10 minutos. Y cuando pasaron los 10 minutos, yo escuché algo que venía chillando. Era un hombre llorando, sentado en una silla de ruedas y una dama empujándolo. Tenía una Biblia en su mano. ¡Perfecto! Allí estaba. Y yo dije, ¿usted cree esa palabra, señor? Él dijo, con todo mi corazón, dijo, yo soy cristiano. Yo dije, en los días bíblicos donde usted está leyendo, Jesús sanó a los enfermos en su día. Él dijo, sí, señor, he estado leyendo eso. Yo dije, ¿no es el mismo hoy? Él dijo, sí, señor, él es. Yo dije, ¿cree usted eso? Él dijo, con todo mi corazón. Yo dije, entonces, póngase de pie. Él lo sanó a usted. Párrafo 30, por último. Y él se levantó de un salto y comenzó a gritar. Y corrí, pasé por la tienda de baratillo y salí por el callejón y me subí a un taxi y me fui a la estación. Hubo un gran artículo en la prensa asociada Sanidad Mística en Denver. Ellos aún no lo saben. ¿Ven? Así fue. Pero el Señor Dios lo hizo. ¿Ven? Ahora, eso no me debilitó a mí ni un poquito. Pero pararme aquí donde uno tiene que jalar y esforzarse, ¿ven? Esos son ustedes usando el don de Dios. Yo no tengo nada que ver con ello. Es Dios, no es mío, es de Dios. Ustedes pueden usarlo, a Él lo usa. Allí está. Ahora entienden, eso es lo que debilita. Y si ustedes miran en la Biblia, compárenla con la Escritura y vean si esa no es exactamente la verdad. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, titulado Vida, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Vida. Párrafo 31. Oremos ahora. Señor, sé con nosotros ahora mientras tenemos compañerismo alrededor de la palabra. Estoy cansado en esta noche, Señor. A duras penas me puedo parar aquí, pero te ruego que me ayudes ahora para ministrar la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 32. En el Salmo 63 deseo leer para una lección de la Escritura. Y esperamos salir en los próximos 30 o 40 minutos. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Escuchen al profeta aquí en el segundo versículo. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Pero mi tema en esta noche es vida. Y vida es lo que nos controla. Vida es lo que le da a usted sus emociones. Y entonces, por su vida, todo el mundo sabe lo que usted es. 33. Predicando un sermón en un funeral recientemente, yo dije, no hay necesidad de que yo diga nada acerca de la vida de este hombre. Yo quiero predicarles a ustedes que están vivos, ustedes que tienen que encontrarse con esto. Cada uno de ustedes que se crió y vivió y murió en este vecindario,
Ustedes ya tienen en su mente lo que pensaban acerca de él, ¿ven? Vida, ¿qué es mayor? Sus emociones constituyen lo que usted es su vida. ¿Y qué clase de persona deberíamos ser si reclamamos tener vida eterna? Ahora, solamente hay un tipo de vida eterna, y esa es la vida de Dios. Ese fue el gran espíritu en el principio, los siete espíritus de Dios, como los siete colores del arco iris. Cada espíritu se fue despegando de allí, se pervierte y viene bajando. 34. La palabra griega para vida eterna viene de la palabra Zoe, que significa la propia vida de Dios. Y es un, se llama el amor de Dios, ágape, que significa el amor de Dios. El amor que usted tiene por su esposa es filio, amor filio. Ese es el amor humano. Hay una diferencia en ellos. Ustedes los confunden tanto como la fe y la esperanza. Ellos se confunden. Amor. La clase de amor que usted tiene por su esposa es llamado amor filio. Y ese amor lo haría a usted tan celoso que si alguien la insultara a ella, usted le daría un tiro allí mismo. Eso es lo que haría el amor filio. Usted la ama a ella con esa clase de amor. Pero el amor ágape haría que usted orara por su alma pecaminosa. Esa es la diferencia, ¿ven? 35. Ahora, existe la vida. Hay una sola clase de vida eterna, y esa es la vida de Dios. Y cuando usted recibe eso, usted tiene vida eterna. Pero la vida tiene muchas interpretaciones mientras viene bajando. Existe el amor ágape, amor filio, amor concupiscencia. Vean, sigue bajando, bajando hasta lo más bajo. Pero todo eso tuvo un principio, así que tendrá un fin. Pero aquellas cosas que no tuvieron principio no tienen fin. Y si usted tiene vida eterna, entonces usted no tiene fin en la vida eterna. Es por los siglos de los siglos. Y su carácter es probado por la vida que está en usted. Párrafo 36. Hace algún tiempo, un comprador de esclavos allá en el sur, hace muchos años, pasó comprando esclavos. Ellos van a las plantaciones y dicen, ellos compraban esclavos, vida humana, igual que usted compraría un carro usado en un lote de un agente. Y ellos iban a comprar estos esclavos enormes, saludables, y quizás hombres que los cruzan como ganado con mujeres grandes y saludables. Producen esclavos enormes y fornidos. Hermano, eso está mal. Y un día, un comprador pasó por una cierta plantación y él dijo, ¿cuántos esclavos tiene usted aquí? Él dijo, más de 100. Dijo, ¿pudiera mirarlos? Dijo, sírvase usted. Párrafo 37. Y él se quedó todo el día y observó el comportamiento de los esclavos y cómo ellos se conducían, si ellos eran buenos trabajadores o si no lo eran. Y a medida que el día pasaba, vean, esos esclavos estaban lejos de casa, lejos de papá y mamá. Los Boers los compraban en Alemania, África, y los traían acá y los vendían como esclavos. Y a veces ellos tenían que azotarlos para hacerlos trabajar. Sus seres amados estaban al otro lado del mar. Ellos no los verían más. Ellos tenían que morir aquí en esclavitud. Eso es todo lo que ellos sabían y estaban tristes. Y tenían que azotarlos para hacerlos trabajar. 38. Pero ellos se fijaron en un cierto esclavo joven. Ellos no tenían que azotarlo. Tenía su pecho erguido, su frente en alto, siempre atento. Y ese agente de compra dijo, yo quiero comprar a aquel esclavo. El propietario dijo, pero él no está en venta. Él dijo, ¿qué lo hace a él tan distinto de los demás? Él dijo, bueno, quizás él es el jefe de los demás. El propietario dijo, no, él es simplemente un esclavo. Él dijo, bueno, quizás usted lo alimenta a él mejor que a los demás. Él dijo, no, todos ellos comen juntos en la cocina. Él dijo, bueno,
¿Qué pues lo hace tan distinto de los demás? Dijo, yo siempre me pregunté eso mismo hasta que averigüé cuál era la verdad. Dijo, ese muchacho, allá en su patria, su papá es el rey de una tribu y él sabe que es hijo de un rey. Y aunque él sea un extranjero y está lejos de casa, sin embargo, él se conduce como el hijo de un rey. ¿Qué debería hacer la iglesia en esta noche? Metidos aquí en un mundo cegado de pecado y caos, debemos conducirnos como hijos e hijas de Dios. 39. Al principio, cuando yo leí esta escritura, pensé, ¿a qué podría estarse refiriendo el profeta? Es un texto poco común. Mejor es tu misericordia que la vida. Pensé, debe haber muchas interpretaciones de la vida. Y no podría referirse a la vida que nosotros estamos viviendo ahora en la carne, porque esa vida tiene congojas, esa vida tiene pesar, y esa vida a veces se pone tan mal que un hombre desea agarrar una pistola y volarse los sesos. Así que esa no podría ser de la vida de la cual él estaba hablando. Debe ser otra vida de la que él está hablando. Esa vida se hace tan miserable que la gente se sube a una torre alta y salta y se suicida. Ellos toman veneno. Miles y miles cada año aquí mismo en los Estados Unidos, donde debiéramos estar viviendo la vida al más alto nivel. Así que debe tener otra interpretación. Y dice aquí, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma tiene sed de ti. Así como he visto tu poder en tu santuario, en tierra árida y seca, mi alma tiene sed de ti, para ver tu misericordia, la cual es mejor para mí que la vida. Entonces, en esto que llamamos vida hoy, ella tiene tantas desilusiones. Párrafo 40. Hace algún tiempo en una gran ciudad en Canadá, yo estaba llevando a cabo una reunión y en esta cierta reunión había un grupo americano que llegó allí para celebrar una especie de jubileo de una cierta logia en América. Y noté que mientras ellos entraban ese día, estaban bebiendo y casi me hizo avergonzarme de mi propio país. Y esa noche, cuando salí del estadio y me iba a ir a casa, en este gran hotel, yo subí como al décimo o quinceavo piso en el ascensor y había botellas de whisky amontonadas por todos lados. Y abajo en el pasillo ellos estaban bebiendo y comportándose de esa manera. Y le pregunté al muchacho del ascensor, yo dije, ¿qué es todo esto? Dijo, ellos se están divirtiendo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Vida, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1959. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 47. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Vida. Párrafo 41. Entonces, cuando ellos me dejaron en mi piso, yo caminé por el lado y escuché un ruido hasta el final del pasillo. Y miré y allí estaban paradas dos jóvenes americanas llevando puesta solo su vestidura interior. Tan borrachas a más no poder, ambas, quizás mujeres casadas, pues ellas eran mujeres en sus 30, llevando puesta solo la vestidura interior. Y una botella de whisky viniendo por el pasillo y hombres arrastrándolas de cuarto en cuarto. Madres divirtiéndose sanamente. Tal vez sus esposos estaban en casa cuidando al bebé o alguna joven contratada cuidando a sus hijos. Dios le dio a ustedes esos hijos para que cuide de ellos. Usted misma, y es usted la que es responsable delante de Dios. No tenemos delincuencia juvenil, es delincuencia de los padres. Algunas madres se han apartado de sus deberes. Ellas quieren visitar las cantinas y comportarse así y salir toda la noche y dejar que sus hijos crezcan
Con razón ellos crecen en esa edad neurótica. Dios les dio a ustedes ese niño para que lo críe y lo cuide. 42. Y a medida que esta mujer venía tambaleándose, ellas dos, y se detuvieron a la mitad del pasillo, jalaron sus pequeñas faldas hacia arriba, levantaron sus piernas en el aire y gritaron, ¡Yupi! Dijeron, ¡esto es vida! Yo ya no pude soportar aquello. Salí del lugarcito en donde estaba parado. Dije, un momento, damas, yo quiero hablarles. Ustedes interpretaron eso mal. Ustedes dijeron, esto es vida. Tomemos un trago. Yo las tomé de los hombros y dije, ¿es usted una mujer casada? Ella dijo, ¿eso qué le importa a usted? Yo dije, yo quisiera preguntarle, ¿es usted una mujer casada? Ella dijo, seguro, pero solo me estoy divirtiendo un poco. Yo dije, la Biblia dice que la que vive en placeres está muerta mientras que está viva. Dije, yo soy un ministro de América. Yo estoy acá en el gimnasio donde patinan en el hielo. Y ustedes traen reproches sobre el mismísimo nombre de América y sobre la maternidad. ¿No les da a ustedes vergüenza? ¿Dónde están sus esposos? Párrafo 43. Y con mirada de espantadas se miraron una a la otra y comenzaron a apartarse. Yo sostuve sus brazos, dije, un momento, ¿qué van ustedes a hacer cuando se encuentren con Dios? ¿Qué si esta noche bajo esta borrachera ustedes murieran en esta condición? ¿Qué les sucederá a ustedes? Ustedes dicen que tienen vida. Ustedes están muertas en delitos y pecados. Y ellas se zafaron de mis brazos de un jalón y se fueron por el pasillo casi sin nada de ropa y se alejaron de mi vista. ¿Ustedes piensan que eso es vivir? Eso es muerte. ¿Qué hace que un hombre tenga sed para hacer eso? ¿Qué hace que una persona desee hacer eso? Es porque Dios los ha hecho a ellos de esa manera. Dios hizo a un hombre para que tuviera sed. Dios hizo tanto en un hombre para que tuviera sed, pero Dios hizo esa sed por él. Y el diablo lo pervierte de vida eterna a muerte y hace que a ustedes les guste eso. Párrafo 44. La razón que ustedes anhelan por esas cosas es porque ustedes les están dando al diablo el lugar donde Dios debería estar. Oh, él es bueno en eso. Usted va a tener sed por algo, ya que usted fue hecho para tener sed. Dios lo hizo a usted para que tuviera sed. Y usted trata de satisfacerla con las cosas del mundo. Y la Biblia dice, si amáis el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Usted trata de satisfacer esa cosa santa y bendita con la bebida, yendo a los cines, apostando con bailes. Todo eso es la paga de muerte. Usted no tiene derecho de hacer eso. Escúcheme como su hermano. El diablo le ha engañado y usted no lo sabe. Párrafo 45. ¿Qué le ha sucedido a nuestra gente? ¿Qué les ha sucedido a nuestras iglesias? Yo pudiera mostrarles a ustedes cómo no habrá ni una sola persona pobre en esta ciudad de aquí a un año. No habrá una sola casa de mala apariencia en esta ciudad. Si tan solo la gente que se dice ser cristiana toma el dinero que gasta en whisky, cerveza y cigarros y lo juntan, con eso se acaba la depresión económica. Saquen la cuenta. ¿Cuántos son y cuánto dinero se gasta en cigarrillos al año? ¿Cómo es que ellos dan estos grandes premios y cosas si lo están robando al gobierno? Repito, se lo están robando al gobierno. Y los doctores en su totalidad dicen todo el tiempo que es cáncer, cáncer, cáncer. Y estas mujeres de América continuamente lo tragan por la garganta. Ustedes creen que se están divirtiendo en grande, ¿verdad? Yo no les estoy hablando a cristianos. Les estoy hablando a ustedes que piensan que son cristianos. ¿Qué le ha sucedido a nuestras iglesias? Veamos esto solo un momento y veamos qué tremendo hombre de negocio es el diablo. Párrafo 46. Solía ser hace mucho tiempo que todas nuestras modas venían de París. Ahora no vienen de París. París viene a Hollywood. Antes era malo que ustedes fueran a los cines, ustedes gente de la santidad, y vieran esas películas malas,
pero el diablo les ganó a ustedes. Él puso eso en la televisión y la colocó allí mismo en su casa. Es correcto. Con razón ustedes tienen jovencitos que salen y oficiales de la policía que están siendo baleados y apuñaleados y de todo, parados allí en la esquina con dos pistolas y lo demás. Es que ellos ven esa cosa, ellos son criados en eso. Es hora que la iglesia tome su posición y salga de las cosas del mundo. Ustedes lo saben. Antes era malo que las mujeres cristianas en los grupos de la santidad usaran cabello corto. ¿Qué sucedió? Yo recuerdo cuando usted no podía ser aceptada en la iglesia con cabello corto. Era malo en primer lugar, aún es malo. La Biblia dice que si una mujer se corta el cabello, su esposo tiene derecho de divorciarla y apartarse de ella. Exactamente correcto. ¿Por qué lo hacen ustedes? Para seguir las modas. Ahora, ustedes no me van a querer después de esto, pero en el tribunal de juicio ustedes se van a dar cuenta de algo. La Biblia dice que si una mujer se corta el cabello, ella deshonra su cabeza, la cual es su esposo. Y si ella es una persona deshonrosa, ella debería ser repudiada. Antes era malo, pero algo ocurrió. Párrafo 47 por último. Mujeres de la santidad usando esta ropita y saliendo aquí al jardín, cortando la grama en el jardín y caminando de punta a punta por las calles con pantalones cortos, dejando que sus hijas lo hagan. Luego ustedes dicen, Dios, envíanos un avivamiento. ¿Cómo traería Dios un avivamiento sobre un montón de inmundicia? No puede hacerlo. Ahora ustedes van a ver el por qué nosotros no tenemos avivamiento. Porque lo hicieron ustedes. Ustedes ven al mundo empezar a colocarse. Mucha gente que se llama cristiana se queda en casa el miércoles por la noche cuando es culto de oración para oír a esta Amamos a Susi. A todo tipo de, o todo tipo de tontería como esa, en vez de ir a la iglesia. Muestra lo que está dentro de ustedes, por lo que ustedes tengan sed. Ese es su carácter, su conducta. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura Vida. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Continúa, hermana Erika, por favor, en los párrafos 48 al 54. Dios te bendiga, hermano. Continuar con el mensaje. Vida. Párrafo 48. Y ustedes, mujeres, a las 10 de la mañana, cuando ustedes deberían tener reunión de oración, ustedes escuchan una cosa impía como Arthur Goodfrey, con esos chistes obscenos y cosas de ese montón de mujeres, y luego se llaman a sí mismos cristianas. Sigan, pues, esa es la verdad. Ustedes dicen, hermana Branja, yo no uso pantalones cortos, yo uso pantalones largos. Eso es peor. La Biblia dice que una mujer que se ponga hábitos de hombre es una abominación delante de Dios. Y Dios no cambia. Y ustedes usan estas falditas que son tan apretadas. Son por las calles tan apretadas al punto que la piel está por fuera. Y ustedes se llaman a ustedes mismas mujeres de santidad. ¿Es esa la manera que una hija de Dios debería de actuar? Escuchen. Ustedes dicen, predicador, esa es la única clase de ropa que venden. Pero ellos todavía fabrican máquinas de coser y las venden. Ustedes no tienen excusa. Y además de eso, ellos todavía venden telas con las cuales ustedes pueden hacer su ropa. Sé que eso duele, pero es bueno para ustedes. Es él, es lo que dice la Biblia. Párrafo 49. Vean, nosotros no podemos tener un avivamiento. Esa es la razón. Ciertamente se hace difícil, se hace, pero si era incorrecto en un principio, es incorrecto hoy. Algo ha sucedido. Aquí es donde está el problema. No hay ningún fundamento sobre el cual tener un avivamiento. ¿Cómo puede usted hacerlo cuando Dios lo prohíbe? Ahora, ustedes dicen, usted es muy duro con nosotras las mujeres. Muy bien, hombres, aquí tienen. Cualquier hombre que le permita a su esposo usar esa clase de ropa
y fumar cigarrillo, eso muestra de qué está usted hecho. A usted le falta mucho para ser un hombre. Usted está llamado a ser la cabeza de la casa. ¿Qué sucedió? Algo salió mal. Párrafo 50. Ahora, y ustedes mujeres solían, ustedes no usaban este manicure. ¿Qué es esa cosa que se ponen en la boca? Lo que sea, yo no sé nada de eso. No lo estoy diciendo como un chiste. Esa cosa que ustedes colorete labial, como se llame, solía estar malo que ustedes hicieran eso, pero ciertamente ahora es común entre ustedes, es gente pentecostal. ¿Qué sucedió? Un anciano predicador metodista solía decirme, cantaba un cántico, dejamos caer la tranca, dejamos caer las trancas, nos comprometimos con el pecado, dejamos caer las trancas, las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia, eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Ustedes tuvieron un púlpito débil allí atrás con un predicador que pensó que su ministerio era una fuente de ingreso en lugar de una comisión de parte de Dios. Ustedes lo comulgarían a él, lo echarían si él dijera algo al respecto. Él debería ser echado fuera si no dijera algo al respecto. Párrafo 51. Escuchen, dama, esto no es un chiste, pero hubo una sola mujer en la Biblia que se pintó para encontrarse con un hombre. Ustedes no se encuentran con Dios de esa manera. Su nombre era Jezabel. ¿Saben ustedes lo que Dios le hizo a ella? Él la dio de comer a los perros. Así que cuando ustedes vean a una mujer toda maquillada de esa manera, ustedes podrían decirle, allí está la señora, comida de perros. Eso es exactamente lo que Dios lo llamó. Ahora ustedes saben que es la verdad. Eso no es bromear. Yo les estoy diciendo a ustedes lo que Dios dijo. ¿Qué es? Ella quiere que los sabuesos del infierno le griten, entre corchetes, hermano Branja Silva. Ustedes saben que es la verdad. ¿Cuál es el problema? Es que algo más entró excepto el amor de la Biblia y el amor de Dios. Ese lugar allí adentro donde debería haber estado Dios dándole a él el primer lugar en todos los lugares. Usted dejó que el mundo entrara y comenzó a tener hambre y sed y llenar ese lugar que Dios desea llenar con las cosas del mundo. Eso fue lo que pasó. Párrafo 52. No hace mucho yo iba manejando para California. Yo le pedí a un hombre pecador que llevara mi camión. Cuando llega allá, vino uno de los grandes oficiales y este hombre detuvo el camión y estaba descargando unos libros. Yo manejé otro camión y este hombre era un pecador. Él estaba fumando un cigarrillo y uno de los grandes hombres de la iglesia se acercó. Él dijo, pues hermano Branja, estoy sorprendido de usted. Yo dije, ¿qué es eso? Él dijo, ese hombre que está ya descargando ese camión está fumando un cigarrillo. Yo dije, él es un pecador. Él gana su dinero en unos momentos y se le... gente en santidad y nosotros nunca permitiríamos eso. Yo dije, lo siento, señor, yo no pondría una... nada. Dije, el hombre es un pecador, él no profesa nada. Yo simplemente lo encontré en la calle y le pregunté si él deseaba un trabajo. Él dijo sí, y yo le dije, maneje este camión hasta California y yo le daré tanto al día y le pagaré su viaje de vuelta a casa. Muy bien, él lo aceptó. Yo dije, cuando usted descargue el camión, eso es todo el trabajo. Yo dije, siento mucho haber hecho eso. Él dijo, bueno, nunca más traiga usted a alguien que fume cigarrillos a donde está nuestra gente y que no sepamos que usted lo ha contratado ni nada. Yo dije, yo ciertamente vigilaré eso de ahora en adelante, aunque tenga que mandar a California para conseguir a un hombre. Párrafo 53. Entonces él dijo, bueno, empezamos a caminar unos minutos, fuimos a una carpa grande y él dijo, hermana Branja, quiero que conozca a mi esposa, dijo. Ella va a ser su pianista durante este avivamiento. Yo dije, ¿qué? Y ella tenía bastante maquillaje, cabello cortado, ustedes saben, muy bien rizado y un montón de esas cosas en su cara y enormes zarcillos colgándole y un vestido que se veía horrible.
Y yo dije, ¿es ella una santa? Él dijo, sí, señor. Yo dije, ella parece ser como una impía. Dije, yo nunca había visto tal cosa en mi vida. Yo tuve que decirle, hermano, algo salió mal. Usted cuela al mosquito y se traga al camello. Párrafo 54. Hay algo mal. Esa sed santa y bendita que Dios le dio a usted para que tuviera sed por él, usted la ha pervertido con las cosas del mundo y está anhelando las cosas del mundo. ¿Pueden ver en dónde está la iglesia? Algo anda mal. Hemos bajado la guardia en alguna parte. Ustedes dicen, oh, nosotros somos salvos por gracia. Yo pensé que usted era un bautista. Eso es correcto, somos salvos por gracia. Pero si usted es salvo, su vida muestra lo que es usted. No importa qué tanta gracia usted que tiene, si su vida no cuadra con ella. Usted todavía no le tiene. Eso es todo. Usted no puede obtener calabazas de una vid. No las produce. Los frutos del espíritu no vienen por las cosas del mundo. Ahora, ustedes saben que es la verdad. Yo no quiero lastimarlos, hijos, pero quiero decirles esto. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo y si Dios permite, continuaremos con este glorioso mensaje titulado Vida, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Ha sido realmente un privilegio para todos nosotros el entrar en los cultos de nuestro profeta Elías. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, oh omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú que controlas todo, Padre amado, desde cuando tú estabas en la eternidad, oh Señor, tú empezaste tu programa desde allí, te desplegaste, formaste del mundo invisible, luego formaste del mundo visible, y aquí nos tienes, oh Padre amado, cumpliendo ya la última profecía. En los días finales, Señor, en el tiempo final, oh Padre, y tú nos enviaste en este último tiempo un mensaje glorioso. También tú dijiste en Sofonías 3:9 que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que los sirvan de común consentimiento, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Porque tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Por eso te damos muchas gracias si no estábamos perdidos en el mundo, oh Padre. Sin saber qué hacer, oh Padre, tu misericordia nos ha traído, Padre. Por eso te agradecemos, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado. Si hay un día más, Señor, bendice grandemente el corazón y el alma de cada uno, Padre, para continuar con la lectura y el compañerismo con estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanas. Ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces
nos enseñó el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, sobrevivientes de Israel se convirtieron.